Hola, 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 hola Bueno, pues ahora sí que confío que, que esté <laughs> bien. Hemos vuelto Se oye, se oye bien, ¿no? Hemos vuelto, sí uh -huh. yeah. A ver si ¿sí podéis desactivar el audio Un perrete. Sí, vale, un perrete vamos, por ahí. vamos a intentar mutear los, los micros y, y ahora os comento un poquito ¿vale? Bueno, pues ahora sí que estamos todos y todas Confío que no haya más eh, problemas técnicos Esto es normal, ¿vale? En la primera sesión Bueno, eh, antes de nada presentarme a alguno de vosotros Ya conocéis tanto a Javier como a mí en alguna que otra de nuestras jornadas que hemos ido desarrollando eh, Daros la bienvenida a vosotros y a vosotras eh, por estar aquí, agradeceros eh, que sigáis esta jornada en el día de hoy. Javier, también muy agradecido porque estás conmigo, echándonos una mano. Javier, un sabes, placer con... como siempre. Javier Cárceles será otro de los profes que estará acompañándonos... durante todo el 2021. Esto no es un curso, como os dijimos, que va dirigido a que visualicéis unos vídeos sin más y, y lo realicéis el curso en 43 horas o 44, 50 o 60 sino que vamos a estar con vosotros acompañándos durante todo el 2021. Para nosotros será un placer eh, resolver todas vuestras dudas, que por cierto, desde aquí, antes de empezar a grabar la jornada, eh, que va a estar grabada, ¿vale? A modo de introducción, deciros que eh, todas las dudas se resolverán de lunes a viernes en Discord a partir de las 9. Estaremos de 9 a 10 y cuarto, 10 y media, 10, depende, ¿vale? Pero sí que estaremos entre una hora y hora y media, tanto Javier como yo. Uh -huh. eh, para disipar vuestras dudas. Por otro lado, muchos de los alumnos que han adquirido nuestro curso eh, saben perfectamente que, para cosas ya muy muy puntuales, en alguna ocasión por les hemos dedicado un extra de tiempo. Eh, cuando digo extra de tiempo es que nos, nos hemos, eh, eh, hemos estado con ellos haciendo tutorías, eh, resolviendo más de una duda, sobre todo porque faltaba este vídeo de introducción y nos habéis preguntado que cómo podíamos acceder a las diferentes herramientas de Unreal en la creación de shaders, eh, que cómo eh, utilizábamos determinados hotkeys, que cómo podían abrir un nuevo proyecto, en fin, faltaba este vídeo de introducción de Unreal, que este vídeo, en definitiva, Javier, va dirigido a todas aquellas personas que bien desconocen en qué consiste esta herramienta, que esto eh, inicialmente arrancó en 1998, era un motor inicialmente para desarrollar videojuegos. Eh, eh, era un motor de render para desarrollar contenidos a nivel de ocio, videojuegos y en la actualidad se ha convertido en toda una suite, vale. Ya lo explicamos en la jornada, con lo cual no nos vamos a extender. Y uh -huh. el auténtico alemotiv, es decir, que hagamos esta jornada, el por qué hacemos esta jornada, es para aquellos que han adquirido y son nuestros alumnos o, o gente que quiere conocer de cerca este nuevo motor de Unreal, sepan eh, a grandes rasgos cómo funciona. Hay gente que no sabe abrir un proyecto, no sabe cómo recurrir a un proyecto, que no sabe moverse por un real, que no conoce la interfaz, que no sabe pequeños trucos que entendemos nosotros que son eh, fundamentales eh, tener eh, como conocimiento base y, y que no se puede dar por hecho. ¿vale? Si queréis adentraros en el curso y tener plena libertad, que sepáis que va a ser fundamental que le echéis... Eh, le prestéis mucha atención a esta primera toma de contacto con Unreal que arranca ya. No sé, Javier, si ya tienes preparado, os, os va a introducir un poquito a Javier junto con un poquito también mi ayuda. Eh, y cualquier duda que vaya surgiendo, mientras está hablando Javier, yo estaré tomándome nota y dando respuesta por chat. Y lo que no se pueda dar respuesta por chat, se lo preguntamos en vivo a Javier y nos vamos a ir turnando sucesivamente. Dice Maite, perdona que hay algunos que están pendientes. Sí, los estoy introduciendo a medida que. Uh -huh. Los estoy viendo y los estoy introduciendo. A ver si podemos tener la oportunidad para lo sucesivo de contar con alguien que nos pueda echar un capote en esto. Que sería, claro. sería lo suyo. Estaría muy chulo que nos echarais una mano. Luego, por otro lado, también antes de que arranque Javier, que estará eh, en, en el origen de todo, ¿no? En cómo acceder a. Sí, a sí. Desde, desde que nos vamos por primera vez a la página de Unreal y descargamos lo que es el descargamos lo que, lo que es el ¿cómo se llama? Uf. Bueno, sí, lo que es el acceso a la lanzadera, ¿vale? la lanzadera, la, real, la, la lanzadera de Real uh -huh. sí. para poder instalar el, el software sí. en la versión que corresponda. Sí. Yo desde aquí quiero decir una cosa, Javier. No sé si tú estarás de acuerdo antes de, de empezar con todo esto eh, y ya arranco la grabación. Y es que eh, yo recomiendo no utilizar. A ver, si la quieren utilizar de forma experimental, para conocer las, sí. las últimas herramientas de Unreal. No sé si sabes por dónde voy. Sí, 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 sí lo sé. No centrarnos en, en la última versión que lanza Epic. Sí, por curiosidad, pero si estáis mm. metidos de lleno en un trabajo, en un proyecto, yo recomendaría trabajar con una versión, la versión anterior. Con la versión mm. anterior casi prácticamente tenemos la garantía de que va a funcionar bien. La versión 4.26 es una, una, una versión, oye, muy atractiva. Muy golosa. Uh -huh. La verdad es que tiene muchísimas cosas. Eh, es una de las versiones, la 4.26, con un cambio más que considerable eh, con respecto a, a lo último que se ha hecho en los últimos, incluso me atrevería a decir, en los últimos 4 o 5 años. Sí. ¿vale? Es una versión que se acerca mucho a la versión 5, donde también hay una serie de novedades que se han vendido muchísimo y muy bien, pero ahí no voy a entrar porque de lo que se trata, y ahora sí empezamos ya, es de que para aquellos que no conocéis Unreal. Y que queráis tener una primera toma de contacto y que podáis orientaros a lo largo del curso sabiendo qué es lo que estamos haciendo y que desde el principio os sentáis bien con un real. Arrancamos esta primera toma de contacto y esta experiencia con Javier. Javier, te dejo. Venga, vamos a ver dónde podemos encontrar esa plataforma de Epic y, y qué, qué nos recomiendas. Muy bien. ¿Estáis, ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues tan sencillo como irnos a nuestro navegador. Y escribir unrealengine.com nos lleva directamente a la página principal de Epic. Una cosa muy importante que deberíais de hacer es registraros, o sea, crearos una cuenta para poder eh, funcionar perfectamente con, con Epic, tanto para descargaros todo el contenido que tiene gratuito, eh, como para descargar las versiones y eh, para interactuar con programas, por ejemplo, como... Con programas externos como el, como el Quiz El Bridge o algunos de estos programas. Bien, pues el, yo ya tengo, yo ya he hecho mi cuenta, me he registrado y el, aquí tenemos un botón que pone descarga arriba en la barra o directamente podemos pulsar aquí en la página donde pone arrancar ahora mismo. Esto nos lleva a la página de descarga. Y aquí tenemos dos opciones de licencia. La primera opción no es la que vamos a usar nosotros, eh, el, a menos que, que seamos oh, desarrolladores de videojuegos y queramos dedicarnos eh, profesionalmente a ello. ¿no? Entonces, nosotros la que vamos a coger es la licencia de creadores, ¿eh? donde el, bueno, ninguna de las dos eh, licencias tiene royalty, pero eh, la licencia de, para publicaciones, ¿no? pues el está más pensada para el, para el desarrollo profesional y tiene una serie de herramientas ya eh, dedicadas para el entorno profesional de desarrollo de, de videojuegos nosotros vamos a usar esta que está orientada para para muchas cosas y al mismo tiempo para aprendizaje y, y para en fin para todo tipo de, de aplicaciones pero orientada también para estudiantes sobre todo de cualquier pues, modo, también, también les digo una cosa, eh, los, royalties, los royalties que no tiene, pero que aunque los tuviera, creo que eh, Epic empieza a facturar a partir de un millón de dólares. Sí, cuando ganamos eh. nuestro primer millón de dólares, entonces cuando nos piden el 5% de, de lo que ganemos claro a partir de ese millón de dólares. Yo estaría muy feliz si cualquiera de nuestros alumnos nos dice que, que está empezando a pagarle a Epic. Con lo cual les diría primero. Sí, 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 sí. <laughs> Muy bien. Pero bueno, para que podamos tener acceso a todo el contenido gratuito y todas las opciones que vamos a tener dentro, pues el, cogemos esta, esta primera licencia, que es como una licencia para una toma de contacto, donde podemos tener acceso a todo, desarrollar todo tipo de aplicaciones. Eh, pero si queremos comercializar o si queremos entrar en el mundo profesional y comercializar nuestros productos, ya deberíamos de adquirir la otra licencia, que ya es para todo este tipo de cosas. Bien, pues descargamos. Cuando le decimos aquí para descargar, se me está descargando aquí en el, en el navegador, es el instalador de Epic, que es la plataforma, la lanzadera desde la cual vamos a gestionar el, todos los contenidos de Epic, tanto las novedades, eh, lo, los plugins que tenemos. Los, sí, vamos a gestionar todos los plugins, eh, pues, lo que es todo el bazar o el, o el marketplace donde van saliendo todos los paquetes mensualmente que podemos descargar, todos los contenidos, sean gratuitos o sean contenidos de pago, que en ciertos casos, eh, pues si nos interesara alguno de los, de los paquetes que hay a la venta, pues también podríamos adquirirlo a través de ahí. Sí, nos comunicó Marcelo que eso sería como vender assets o algo así. Sí, es un, es un, sí. Es un marketplace, algo así, ¿vale? Un lugar de, de venta. Además que también podemos ofrecer nosotros nuestros propios productos. Podemos sí, sí. convertirnos de un momento, en un momento dado También en, en gente que ofrece Proveedores de productos ¿vale? podemos convertir, estés, Eso es Exactamente, podemos convertirnos en proveedores Bueno, pues una vez que hemos instalado el, La lanzadera Y la abrimos Pues nos aparece esta, esta interfaz Donde vamos a gestionar Todo lo relacionado con el motor de Unreal red Bien el, Aquí por ejemplo nos vamos a En el menú de la izquierda nos vamos a la pestaña de Unreal Engine y vemos que tenemos eh, lo que es la página principal donde nos van a aparecer todas las, o sea, todos los contenidos eh, el que han ido como. Es como una especie de sección de noticias donde aparecen las novedades y todo lo que va apareciendo nuevo en, en el motor de Unreal. Y eh, el, luego tenemos otra pestaña que es de aprendizaje, donde, donde también tenemos diferentes diferentes paquetes y diferentes el, proyectos que nos sirven para aprender diferentes, diferentes cosas dentro de un real o sea que son como ya el proyectos ya el, hechos para que investiguemos para que nosotros podamos meternos dentro e investigar un poco cómo funciona para sobre todo para aprender nos va a resultar, perdona Javier que te haga un inciso, nos va sí, a resultar sí. muy útil este paquete porque, mm. con independencia de que vosotros hagáis un curso con nosotros, nunca está de más que, que revisemos la documentación. Tenemos que sí. estar acostumbrados a revisar la documentación de un Real. Tiene una documentación que no está nada mal, no es extraordinariamente buena para determinadas cosas muy, muy concretas, muy específicas. Sin embargo, eh, os puede servir como avanzadilla para, para ir creciendo. Mirad, a mí me gusta mucho, si, si podemos ver contenidos, el de Fog, si lo podéis descargar, mm. os va a resultar mucho más interesante ir investigando eh, por vosotros mismos para saber cómo funciona el mundo de las luces volumétricas con este ejemplo que si tuvierais que revisar documentación o incluso recurrir a, a determinadas zonas en las redes sociales. También hay otro que yo recomiendo mucho, que es el de los Content Samples, ¿vale? Eh, es un contenedor de ejemplos que eh, está muy bien. Luego hay cosas curiosas como MetaHumans, pero no vamos a entrar ahí. Luego también está el nuevo motor de pelo, el Suck and Fur, que, que este. ha desarrollado Epic y que es extraordinariamente rápido y muy bueno. Eh, dirigido siempre y enfocado para tiempo real, pero que también tiene ahora con el Render Queue la posibilidad de renderizar y exportar en XR para luego hacer compo. Y tiene cositas muy interesantes. Si, por ejemplo, os queréis dedicar a la infoarquitectura, que ahí sabéis que ahí tenéis un filón interesante, pues bueno, también tenéis un ejemplo de Archiviz. Luego, abajo del todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo recomendaría eh, el apartado este que pone Blueprints, ¿vale? Para que pudierais echarle un vistazo a un ejemplo que además está relacionado con nuestro curso, de alguna forma, en cierto modo, y, y que hablaremos eh, de los Got Rise, que seguramente vosotros habréis escuchado en muchas ocasiones, habréis visto muchas escenas. Eso que llamamos rayos divinos, que son esos rayos, esas luces tan bonitas que entren a través de determinados recovecos en una estructura. Bueno, pues eh, todo eso eh, podemos echarle un vistazo en primera persona desde ya, desde el momento uh -huh. que arranquéis un real. Y si sois curiosos, eh, que sepáis que, bueno, que, que tiene mucho interés. Y luego temas de realidad y virtual. Sabéis que hay un mercado muy grande, Javier, eh, de VR y de AR. Y bueno, pues tenéis también un ejemplo. Que para mí está un poquito desfasado, el Virtual Reality Spectator Screen, pero bueno, como primera toma de contacto con, con la realidad virtual, si tenéis eh, la tecnología, eh, pues está bien que le echéis un vistazo. Mm. Perdona, Javier. Y sí, sí, sobre todo para ir haciendo pruebas e ir introduciéndose en este, en este mundillo, que la verdad es que es muy, muy interesante. Luego tenemos el, el Marketplace, que aquí pues también tenemos todo tipo de contenido, tanto a la venta como, el, como contenido gratuito también. Entonces, bueno, aquí tenemos el. Podemos organizarlo para poder el, ver qué es lo que queremos comprar, si queremos comprar algo, o el contenido gratuito, que por cierto, Epic todos los meses eh, regala cuatro o cinco de estos paquetes de pago, muchas veces hace un, hace un combo con cuatro o cinco y lo ofrece gratuitamente solo por un mes en la, en la plataforma, que son estos estos assets que pone aquí free for the for the month. Que por ejemplo, este mes pues bueno, tenemos sonido, tenemos el tenemos Pero pues tenemos una serie de assets. Que, sí, una oh, serie de assets, aquí hay animales, aquí hay por ejemplo el de um, Environment para construir casas modulares y todo esto pues podemos adquirirlo gratuitamente solo por este mes. el mes que viene saldrán otras cosas y demás. en fin, hay mucho, mucho contenido que podemos ir explorando y e ir viendo. y también en el, en el marketplace, muchas veces eh, tendremos que buscar lo que son eh, algunos de los de los plugins, como por ejemplo el, de, el que se usa para sustan, el sustan link. tendremos que buscarlo a través de aquí. Le hacemos una búsqueda. Vamos a poner, por ejemplo, Sustan. Y vemos todo lo que tiene relacionado con Sustan en, en, el, en el Marketplace. ¿Ves? Por ejemplo, aquí está el Sustan en Unreal Engine. Y este plugin es muy importante también que lo tengamos instalado en la versión de nuestro motor, porque el, también vamos a trabajar con él. En el curso trabajaremos a través de Sustan Painter y de Sustan Designer con este plugin. Ya sabéis que podéis encontrarlo aquí en el Marketplace. Hay otros plugins que se instalarán eh, desde dentro del motor que no hace falta acceder al Marketplace, sino desde, desde las opciones del, del proyecto se puede acceder a donde están las librerías para instalarlo. Luego tenemos la pestaña de librería. Esta pestaña es como nuestro rincón particular. Aquí tenemos las versiones del Engine. Podemos tener instaladas diferentes versiones, por si el, por si vamos haciendo proyectos o vamos trabajando con diferentes versiones, pues podemos tenerlas siempre instaladas y disponibles aquí. Yo, por ejemplo, pues tengo desde la 4.24, la 4.25, no las he quitado todavía porque hay proyectos que todavía eh, funcionan con versiones anteriores y que a lo mejor ha habido algún cambio en una versión posterior y suelen dar algún problema. No siempre, pero es bueno tener esas versiones instaladas. Bien, aquí donde pone Engine Version si hubiera una, una versión diferente a las que yo tengo instalada aquí para instalar desde aquí, desde este botoncito del más, me aparecerían otras versiones disponibles para instalar donde yo podría añadirlas. Incluso desde aquí también el vale, esto aquí es para lanzarla y esto es para instalarla. Para instalar el las también. Sí, para instalarla. O como veis aquí, que pone update para actualizarla. Por ejemplo, ahora en la 426, Javier, ha, sí. ha habido una nueva actualización de la misma 426. Uh -huh. Precisamente porque por lo que decíamos. La 426 es una versión muy experimental. El tema del ray tracing está fallando en la 426. Ha incorporado uh -huh. de forma nativa, ya no tiene que ser un extra. GPU line maps eh, que estamos hablando de hacer bake de los lightmaps. No sé si sabéis lo que son los lightmaps, no lo sé. ¿vale? Y, y bueno, que lo podemos hacer con GPU. La verdad es que el proceso es 10 veces más rápido, pero mala suerte en la 4.26, pues hay ciertas incompatibilidades, cier ciertas incongruencias. Eh, está lleno de, de glitch en la, en la imagen. Todo esto lo tienen uh -huh. que solucionar. Y bueno, me imagino que si no lo han solucionado en esta actualización, tal vez en futuras actualizaciones, antes de llegar a la 5, lo tendrán en cuenta. Y posiblemente esa sea pues una, pues lo que pasa con todos los Blenders: un nuevo repositorio, una nueva actualización, etcétera, etcétera. Sí, pero lo bueno es que siempre está con esta evolución, que por lo menos están ahí. Pues mira, acabo de darle a que actualice y está descargándola. Lo que pasa es que es 2,9 gigas. Luego por otro lado una cosa muy importante que habrá dicho Javier también es la instalación de los plugins. Cada una de las versiones se le puede instalar uh -huh. su correspondiente plugin. ¿vale? Sí, se Luego lo instalar. vemos. El tema de los sí, 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 sí. Se pueden instalar o desinstalar. O sea, eso es simplemente por si no queremos tener instalados todos los plugins en todas las versiones o en cada versión tener instalados un, unos plugins específicos para funcionar en ella. Esta versión, por ejemplo. Voy a detener, no sé si, sí, porque si no, si no voy, a, sí, voy a cancelar la instalación, no pasa nada. Esto luego no se le da efecto. un resumen. Bueno, nosotros cuando queramos instalar una, una versión, con, por ejemplo, arrancamos un real la primera vez, no, no, no tenemos ninguna versión instalada. Entonces aquí en el Engine version nos saldrá un listado con todas las versiones que podamos instalar. Y cuando, cuando le vayamos a dar a instalar, aquí es muy importante, nos va a pedir. El, la carpeta del disco duro donde vamos a, a instalar el, el, el motor de un real yo recomiendo que tanto los proyectos como el motor se instalen en un disco duro que sea de alta velocidad bien sea un m2 un ssd y que tenga bastante capacidad me refiero a que no sea un disco duro que esté que ya le quede muy poquito espacio o tal porque el, los proyectos eh, ya nos daremos cuenta en un futuro cuando empecemos a engordarlo, crecen en tanto que a veces no nos damos cuenta y esa, ese poco espacio que tiene hace merma también en la velocidad y en el rendimiento del propio proyecto. Hay veces que incluso eh, un cambio de disco duro, de trabajar en un disco duro mecánico o en un disco duro de alta velocidad, puede influir directamente en el rendimiento de nuestro proyecto bajando el, el frame rate. El frame rate el. El, Sí, sí, a mí me ha pasado, ya lo sí, sabe, sí, sí. Javier, que incluso para abrir proyectos he dicho, ¿qué demonios pasa? Y era porque inicialmente, hace ya años, eh, tenía sí. algún proyecto en el mecánico, en el disco duro mecánico, y no sí. en el M2 o en el SSD, ¿vale? Uh -huh. Y se nota considerablemente ya no solo la apertura del proyecto, cuando, cuando un proyecto es más consistente, tiene más contenido, tienes más uh -huh. páginas, lógicamente tarda más en cargarse, Javier pero acuérdate que yo incluso decía demonios, ¿qué está pasando aquí? que lleva, llevo ya cuatro minutos para abrir este proyecto, y no, ¿no? Y ¿no? y no hay manera, no hay bueno, manera. Pues en, en el M2, tarda nada, es casi claro. inmediato mira, dicen por aquí, yo me he tenido que borrar mil cosas para ir, esa... exacto, bueno sí. pues ahora, ahora te va a comentar Javier algo muy interesante de contenidos que no tenéis que, para hay, que, proyecto... hay, que... <laughs> hay que hacer espacio hay que hacer espacio en el disco una cosa importante, antes de, antes de lanzarse y pulsarle a instalar es eh, ver las opciones de de instalación y ver realmente qué es lo que necesitamos de esa versión que necesitamos instalar. Los componentes del, del motor, eso seguro. El start content, pues sí es conveniente instalar el start content porque muchos de los ejemplos y muchas de, la, de las cosas que vamos a trabajar el, funcionan con archivos y funcionan con tanto con materiales como con, como con Static Mesh que están en el start content. O sea, nos, nos, va, nos va a ayudar. Luego, los templates y los future pack, pues unas veces nos interesará y otras veces no. Depende, ya te digo, de, en función de si nos da igual el espacio que ocupe y de las cosas que nosotros vayamos a hacer, porque hay veces que nos, que nos interesará hacerlo nosotros todos desde cero y no nos interesará tener material ya prefabricado que no vamos a usar y que está ocupando un espacio innecesario. El source del engine. Luego, eh, aquí tenemos, si os fijáis, hay 20,36 gigabytes que están desconectadas, que es para, eh, el, si vamos a crear un proyecto y queremos eh, hacerle el, el debug y todo el proceso en, en C ⁇ entonces sí activaremos esta serie de características que nos van a ayudar sobre todo a los programadores, que tengan que introducir todo el motor, en, o sea, todo el código que va a llevar un videojuego o, o una producción grande. Todo esto son herramientas que le ayudan a gestionar todo ese código. Nosotros, eso no hace falta que lo, que lo marquemos. Y las plataformas de destino. Si nosotros vamos a usar el, eh, este motor que vamos a instalar, lo vamos a usar para hacer aplicaciones, por ejemplo, en el PC, pues no necesitamos ni los 5,6 GB que vienen aquí de Android, ni los 1,34 de HTML5 ni si no vamos a usar el, nada con el iOS, o sea, con el, con el sistema operativo de Mac, podemos quitar estas 5 GB, y si tampoco vamos a trabajar con Linux, quitamos estas 2,76. O sea, y así reducimos una instalación de 40 o 50 GB, la reducimos simplemente a 13 GB y medio de espacio en el disco puede variar entre una versión y otra, una puede ser 13, otras puede ser 15, vale. pero básicamente es eso, o sea, se nos va a descargar un archivo de 5 GB y se nos va a ocupar un espacio en el disco duro de, de 13,5 en este en este contexto. De esta versión ya digo, a lo mejor la 4.26 ocupa un poco más, un poco menos. Vamos y a, luego no, si no te importa Javier, vamos a agilizar un poco porque si no no vamos a Vale, perdona. Nada, nada, que va, qué va. Bueno, pues todo eso es, es importante porque conozco gente que ha instalado el motor, lo ha instalado con todo. <laughs> y dice, he perdido 150 gigas de disco duro. Digo, normal. Claro. Normal. Eso es normal. Muy bien, pues una vez que una vez que tenemos nuestra versión instalada, ya podemos arrancar desde aquí eh, o lanzarlo desde aquí arriba. Nuestra biblioteca de proyectos, todos los proyectos que vayamos creando se van a ir eh, archivando aquí, en esta sección de mis proyectos, y nos va a dar un indicativo de en qué motor se han, se han creado y qué motor va a, van a arrancar cuando nosotros eh, lo ejecutemos desde aquí. Y luego tenemos un baúl donde van a ir todo el contenido gratuito o que hayamos comprado en la Epic Store. Se va a almacenar aquí. Este va a ser nuestro almacén donde nosotros todos los assets, escenas, prop, todos los contenidos gratuitos del mes, todo lo vamos a tener para añadirlo directamente o para juntarlo a cualquier proyecto nuevo que vayamos a realizar. Vale. ¿Alguna cosita más que tengamos pues sí, por aquí? Una cosa, eh, muchas veces, si no queremos entrar directamente en la lanzadera de, de uh -huh. Unreal, porque se hace mucho más rápido, a veces la lanzadera de Unreal, como está conectada online, nos pasa, y os habrá pasado a alguno de vosotros que ya hayáis eh, tocado un real, pues que no conecta bien, que le falta conectividad, no pasa nada. Para, para abrir nuestro proyecto de forma directa, si sabéis dónde están los enlaces, que me imagino que los tenéis localizados, como es el caso de Javi uh -huh. y yo, ¿no? Pues directamente podéis abrir vuestro proyecto desde la ruta donde hayáis indicado. ¿Veis ese? Ese, esa extensión que pone VU Project, pues es la extensión de los proyectos de Unreal y el icono es 100% identificativo, abrimos la carpeta y pulsamos dos veces y abriríamos el proyecto de Unreal, ¿vale? Exactamente Mucho más rápido también, claro eh. es eh. la plataforma, eso está bien uh -huh. porque desde ahí se pueden eh, anidar primero ver proye los proyectos que tenéis de forma visual, con una pequeña miniatura, ¿vale? Sí. Y por otro lado eh, podéis anidar determinados o vincular determinados assets, plugins, uh -huh. etcétera, etcétera, desde ahí a vuestros proyectos. ¿vale? Sí, es como, hecho, los es recursos como se han ido ahí. Es como un escritorio, efectivamente. Vale. Es exactamente eso. Es como bueno, un pequeño si Lo habéis visto, Javier acaba de abrir eh, un Real y se ha abierto en nada. En cuestión de. Sí, sí, compras. ha sido darle doble clic. Enseguida sale la ventana y carga el proyecto. Dice y, Tania, ¿llegaremos a ver algo programado hoy o cómo se programa algo? no porque esta jornada, fíjate que es de fundamentos e introducción y además eh, con la singularidad de que no es para programar nada en Unreal, sino eh, es para que gente que no tenga conocimientos de Unreal pueda conocer las bases, la interfaz, saber moverse, saber eh, cuáles son los hotkeys, qué tiene que saber para ah, introducir su, sus texturas. Piensa, Tania y compañeros y compañeras que estáis aquí, que esto va dirigido para aquellos que quieran formar parte del curso y desde aquí lo digo que lo está promocionando que hoy con carácter especial se va a mantener esta oferta por todo el día de hoy para España y Latinoamérica y, y se mantiene esa oferta en 69,99 y va dirigida sí. para precisamente para que podáis desarrollar eh, el curso sin ningún tipo de dificultad en cuanto a que seáis capaces de desarrollar eh, materiales y texturizado en un real con un nivel avanzado, es decir, que podáis crear cualquier tipo de shader en Unreal, ¿vale? De eso se trata. En esta jornada plantamos las bases para aquellos que puedan estar un poquito desorientados en cuanto a la interfaz o el dominio o el control de, de determinados fundamentos en Unreal, que tengáis un contexto para poder trabajar en, esa, en ese curso, ¿vale? Que, que se presentó en la plataforma de 3D hace escasas, una semana o así, escasos días, ¿no? Mm. Vale, bueno, pues vamos a entrar, si te parece, ya en, en la base de algún proyecto. Sí, estoy ejecutando directamente el motor. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, irla lanzando si os parece oportuno, como ha hecho Tania, como está participando también Dai. Eso es. Que comentaba ¿También? que sí, por aquí por escrito, echarle un vistazo al chat porque se están resolviendo también dudas por el chat. ¿Vale? Y quien quiera participar de viva voz, eh, que lo Eso sepa, es. que también puede hacerlo. ¿eh? Si Para la gente que ha, que ha instalado Unreal por primera vez y no ha hecho ningún proyecto, pues simplemente eh, lo que estaba haciendo antes ha sido el lanzar, pequeña, el motor, venga, sí, lanzar el motor y desde el motor vemos que nos sale si tuviéramos algún proyecto más nos sale un, un lista de, lo, de los proyectos recientes y si no en las categorías en las que nosotros podemos crear un nuevo proyecto nosotros en principio el curso lo vamos a realizar todo en la categoría de videojuegos hay, hay otro, otras categorías de proyectos pero nosotros siempre en principio vamos a trabajar desde aquí entonces, seleccionamos la categoría, le damos a siguiente y podemos empezar con un, con un proyecto totalmente en blanco que no nos va a dejar nada. Entonces, yo siempre recomiendo, a no ser que ya sepamos muy bien lo que vamos a hacer y que no, y que no necesitemos ningún tipo de apoyo, ni de blueprint, ni de, ni de ningún tipo de textura, ni de status mesh inicial, que arranquemos con este. Pero nosotros siempre arrancaremos. O con, o con el template del Third Person Character o del Third Person, o sea, el, con personaje en primera persona o en tercera persona. Son los dos que vamos a usar nosotros para tratar todo el tema de, de materiales. Entonces, seleccionamos uno de estos dos, le damos al siguiente, vamos a trabajar con Blueprint. Se puede trabajar con Blueprint o con C++. Aquí no vamos a programar. Vamos a, si vamos a hacer algo, in, intermediar algo con código, lo vamos a hacer a través del, de los Blueprint. La calidad de nuestro proyecto, lo vamos a hacer a máxima calidad. Y el Ray Tracing, eh, nosotros eh, el, de momento pues no lo vamos a usar. No, porque no, limita, a, no por sí. nada, sino porque limita a, a un gran número de alumnos que todavía no disponen de Ray Tracing. Mm. Máxime también cómo están las cosas. Eh, este curso va dirigido a gente que, que como decía, quiere desarrollar materiales, quiere eh, trabajar con, un, con determinados modelos, bien para desarrollar escenarios digitales o personajes o VFX también, ¿por qué no? Para eso también se uh -huh. estudia materiales, que hacen de materiales. Claro. ¿no? Y para eso no hace falta que la escena tenga ray tracing. Otra cosa es que eh, quiera eh, desarrollar una escenografía digital, un escenario, un inviro, ¿vale? Y quiero utilizar esta técnica de trazado de rayos, pero no se hace necesario para, para poder hacer el curso, ¿vale? Bajo mm -hmm. ningún concepto. Por defecto viene desconectado, nosotros lo vamos a dejar así. Y aquí eh, viene para desarrollar un proyecto, normalmente va a ser el para consola o para, o, o para PC. Y muy importante, decirle conectarse en content. Porque siempre vamos a encontrar en el Start en Content recursos que nos van a venir muy bien a la hora de trabajar con nuestros materiales. Aquí abajo le decimos la carpeta donde vamos a, a crear nuestro proyecto. Como hemos comentado antes, siempre que sea posible en un disco duro que tenga espacio y velocidad, velocidad y espacio. Y aquí le pondríamos el nombre del proyecto. Vamos a, vamos a poner aquí RTA, por ejemplo, y le damos a crear proyecto. Y ya vemos que nos está creando aquí nuestro primer proyecto y nos genera una serie de, de carpetas iniciales. Muy bien. A ver, yo lo que pasa es que tengo, claro, la interfaz, yo la tengo acomodada a cómo suelo trabajar yo. Pero por defecto, por defecto, pues vienen las ventanas, aunque como ya veréis más adelante vosotros podéis colocarlas donde más os guste, donde más os cómodo resulte, según la manera de trabajar, en la que estéis, en la que estéis más cómodo. Pero creo que por defecto, corrígeme si me equivoco Alberto, la ventana de, para insertar actores viene aquí a la izquierda. Sí, bueno, a ver. Y el, el Content Browser viene aquí debajo, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, hay una estructura, como en cualquier programa, una estructura por defecto, que además también se puede resetear. Imaginaos que en un momento dado lo veremos más adelante, ¿vale? Porque sí, muchas sí. veces. Es que he perdido un, una ventana. No sé dónde está la ventana de actores, no sé dónde está la ventana de Ahí están. O no sé dónde está la, la ventana del <laughs> o del Content Browser. Sí. <laughs> bueno, pues esas cositas os las va a explicar Javier. Y vamos a imprimir un poquito de. de, de vamos a dar un poquito más Porque si no, no estamos dos horas y medio, tres. Y nos quedan todavía muchos temas que cubrir dentro de fundamentos. Uh -huh. Vale. A ver. El... A ver, por dónde íbamos, por aquí. Sí, estabas configurando las ventanas. Vamos a identificarlas. Tenemos la de los actores, Javi. Ajá. Uh -huh. En Unreal, eh, todos los elementos. Javier, corrígeme si me equivoco, que, uh -huh. que existen. Eh, se denominan actores, ¿vale? Ya sea una malla, es decir, las mallas en un real las veremos con la definición en la zona donde están todos los eh, elementos que vemos en el espacio 3D. Tenemos así a simple vista, como estamos viendo, un espacio 3D donde nosotros eh, será nuestro espacio de trabajo. También será uh -huh. el espacio donde el usuario podrá tener esa experiencia virtual o esa experiencia multimedia. O, o, o podrá desarrollar eh, e interactuar con un contenido, ¿vale? ¿vale? Pero cuando nosotros estamos trabajando en calidad de, artistia, de artistas, en calidad de técnico, estamos trabajando como en cualquier programa 3D en un espacio 3D, que es este, ¿vale? Que es el visor 3D. En ese visor nosotros tenemos diferentes pestañas donde podemos acceder eh, también a, a teclas abreviadas. De momento no vamos a tocar las teclas abreviadas. Pero sí que vamos a ir desplegándolo. Javier, si puedes, dentro del visor 3D, explicar esas pestañitas a que hacen referencia, sobre todo las más usadas, no todas, ¿vale? ¿Estas pestañitas de aquí arriba? No, las de abajo, las del visor 3. Estas. Sí, y las del lado, sí, todas. Estas y estas que tenemos aquí. Sí. Muy bien, pues aquí tenemos en, en estas pestañas podemos controlar todo lo que está ocurriendo en el, en el, en el visor 3D. Y podemos activar o desactivar lo, los diferentes valores o los dif, las diferentes informaciones que, que podemos ver a través de ese visor. Entonces aquí pues, pues tenemos, por ejemplo, el para mostrar estadísticas, para enseñar los FPS. Ahora mismo no se ven. Ah, ahora sí se ven por aquí. Lo estáis viendo ahí a la derecha. La, el, eso es el, el, el frame rate por segundo, aquí que está corriendo ahora mismo la escena. Y eh, pues tenemos los diferentes modos: el modo de juego, en el que se ocultan todos los gizmos de control. Eh, hasta que se vuelven a activar. El modo inmersivo, que es, pulsando la tecla F11, que es el modo de pantalla completa para que podamos movernos tranquilamente eh, por, toda, por toda la pantalla en grande. Tengo que decir una cosa y es que las teclas abreviadas, uh -huh. los hotkeys, eh, os pasaremos un listado con los hotkeys, ¿vale? a todos los alumnos del curso porque es mucho más rápido, así lo vais practicando, ahora lo estamos los sí, 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 sí. de pasada, F11 para, para visualizar en, en modo jugable es decir, en pantalla mm. completa vale sí, Vamos además, a ir a lo, a lo que más porque si no, esto, en los layouts sí. por ejemplo sí, lo que son los layouts que es para mm. separar el viewport en diferentes ventanas o en diferentes modos de, de visualización, cuando queremos estar controlando diferentes pantallas y no estar eh, yendo de una a otra, de una a otra constantemente desde el mismo viewport, pues podemos gestionarlo directamente desde la pestaña de layout. Aquí para uno, eh, dos así en vertical, en horizontal, o sea, aquí podemos eh, usar diferentes vistas que ya veremos más adelante que son, las vistas son muy útiles son muy útiles según para lo que estemos trabajando en ese momento luego aquí en el botón de perspectiva pues vemos la vista en perspectiva que es la con la que trabajaremos normalmente y luego tenemos las típicas vistas ortográficas que también nos vienen muy bien a la hora de movernos y colocar nuestro base dentro del mundo virtual para hacer eh, unos ajustes mucho más precisos, tanto en posición, en altura, en fin, todo lo que el, la vista en perspectiva siempre nos da una, una visión un poco, más, un poco más global y menos precisa. Cuando queremos ser un poco más, más precisos, valga la redundancia, pues usaremos cualquiera de esas vistas que podemos acceder desde aquí o con sus correspondientes atajos, que es como todo. ¿eh? En el momento en el que usemos una vista tres o cuatro veces y sepamos el atajo, pues siempre vamos a ir buscando la manera más rápida de poder acceder a ella. Luego, los modos de, de iluminación, que el modo lit, que es el modo vamos, que renderiza la escena con las luces normales, el modo sin luces, es un, es un modo iluminado pero en el que no se ve. Lo que, cómo, cómo incide la iluminación en los objetos y diferentes modos que podemos ver aquí, que también iremos usando para eh, visualizar determinados eh, estados del viewport. Por ejemplo, cuando queramos ver el, solo la iluminación de la escena o las reflexiones, cómo están trabajando las reflexiones, o las colisiones de los objetos. Con qué objetos vamos, vamos a poder colisionar. En fin, todos todo estos modos que ya iremos viendo y profundizando en la medida en la que vayamos trabajando con, los correspondientes, eh, con las correspondientes secciones. Y en el show, pues exactamente lo mismo. Aquí tenemos pues diferente, eh, ¿Sí? diferentes opciones de, de visualización. Dime, esta, Alberto. Esta opción sobre todo como es la que eh, para el curso eh, me gustaría que solo abordáramos lo que, lo que habitualmente se utiliza, ¿no? Mm. Si te parece, luego lo explico con más detalle eh, mm -hmm. y lo enfoco 100% encarado para la gente que está haciendo el curso y que le resulte 100% de utilidad a esta sesión. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vale, pues seguimos con esto. Me parece estupendo. Luego aquí tenemos el... todos los controles relacionados con con el movimiento de el movimiento, la escala y la rotación de los objetos de cada uno de los objetos en el en el viewport, en el 3D. Entonces, aquí tenemos para mover, para rotar o para escalar. Si vemos aquí este icono, nos indica cuando sale un cuando sale un cubo nos indica que el, los transformadores se van a usar en modo local. Y cuando aparece el globo, vemos que la rotación que va a hacer es con respecto al mundo. Es en modo global, pero también podemos cambiarlo para poder hacer transformaciones indiferentemente dentro del modo global o del modo local. Simplemente pinchando aquí. Para aquellos que no están familiarizados con esto, me imagino que todos vosotros y vosotras eh, trabajáis con, con Blender o trabajáis con ZBrush o porque de alguna forma eh, sois afines a la plataforma de, de Odin y Odin todos los cursos que imparte, bueno, pues estáis familiarizados con, sois blenderos, como dice por aquí Zach, pero también podéis ser de ZBrush y, y bueno, pues siempre se trabaja con, con determinados ejes, ¿vale? no solo relegados al modo local o coordenadas locales o universales, sino pueden también tener diferente naturaleza. ¿no? En programas de software como Blender, como Maya, como Max, como Z, pues nos dan más eh, posibilidades de trabajar con esas, esas coordenadas. Aquí, como apunta Javier, tenemos la posibilidad de trabajar con la dirección de, de las coordenadas del objeto uh -huh. ¿vale? o las coordenadas universales con respecto al mundo. ¿vale? Y bueno, pues sé que está un poco limitado. A este nivel, para, bajo mi punto de vista, debería de un Real eh, ponerse las pilas un poquito más y, sobre todo, para trabajar con, con el visor 3D haciendo Level Builder y estas cositas. Pero eh, considero que, bueno, pues una vez que te habitúas, eh, también es cierto que hay plugins que pueden ampliar este tipo de, de limitaciones. ¿vale? Pero insisto, eh, es, eh, todos los juegos que están hechos en un Real, AAA, etcétera, etcétera, eh, a un Level Builder, pues le puede gustar más o menos. Pero lo desarrolla con estos ejes de coordenadas y con este sistema de Gizmo. ¿no? Dicen por aquí, dice Orlando Orozco, ¿hay alguna manera de evitar que un Real caliente el procesador incluso cuando está inactivo, más parecido a Unity, que no queman tanto el recurso de, de ordenador? Desconozco, Orlando, la gestión de, a nivel interno de cómo se trabaja o cómo se evita ese colapso a nivel de, de GPU, de CPU. Sí que es cierto que cuanto más intensiva se está haciendo, cuanto más intensivo se está haciendo uso, cuanto más se está haciendo uso intensivo de, de la GPU o la CPU para determinados procesos que, que sí que se identifican, pero no en, no en este curso, sino en el curso de desarrollo de escenarios, ¿vale? Cuando estamos hablando de performance, pues lógicamente si en menor medida estás utilizando la GPU o la CPU a nivel de drawcores, a nivel de instrucciones, a nivel de blueprint, etcétera, etcétera, uh -huh. pues lógicamente bajará el rendimiento porque qué duda cabe que se está... Eh, utilizando la CPU en mayor o menor medida, ¿vale? Cuanto más eh, batalla le estés dando a una CPU, una GPU a ambas, pues lógicamente eh, ya no dependerá casi como dices de Unity o Unreal, tendría que analizar eso. Dependerá esa desconexión o esa eh, dosificación en cuanto a datos, ¿vale? Trasiego de datos entre la GPU y la CPU o solamente CPU, ¿vale? Dependerá mucho de cómo hayas configurado la escena, ¿eh? Que no creo que sea única y exclusivamente del motor, pero ya te digo que estás hablándome de lenguaje no a alto nivel, que son los lenguajes de programación que se utilizan habitualmente, sino más un lenguaje más de, a, nivel de, a nivel bajo, ¿no? Bajo nivel, casi, casi. Te acercas a la circuitería. Creo que la optimización sería por medio de programación, si sí, la optimización, sí. La optimización se puede conseguir de, muchos, a muchos, de muchas formas. Eh, no solo se puede optimizar a nivel de programación. Eh, como tal, sino también cuando estás trabajando con, con materiales, ¿eh? programación nodal eh, en, durante la creación de materiales, programación de blueprints. Hay instrucciones que son recursivas, pero bueno, que no entra en esto porque insisto, no quiero dar la vara con esto porque eso es ya una cosa que, que, que se nos escapa de la jornada del día de hoy que es para fundamentos. Estamos hablando, por, por un poco, si te parece bien, eh, Orlando, reubicar la, la conversación con con el cómo funcionan eh, los diferentes modificadores, las diferentes modificaciones que tienen recursos a nivel de modificación que tiene un real, como pueda ser la rotación, la posición y la escala. Hemos hablado de que la posición y la rotación se puede trabajar a nivel global, a nivel con escala universal o con la escala local, y la posición también. Creo que a nivel de escala, en uno de ellos, no sé si es la escala, solo nos da una opción, ¿vale? Que es a nivel local, ¿no? Sí. es la única limitación es la, la única limitación que tenemos vale, pues nada, seguimos con esto luego uh -huh. están también los snaps ¿Vale? los snaps son sí, como unos imanes, ¿no? aquí podemos decirle por ejemplo el, si queremos activar el snap por ejemplo a la, a la posición o al, o al desplazamiento dentro de la dentro de la grilla, si lo desactivamos vemos que, que podemos moverlo al píxel. o sea esto sería un, mo un movimiento, vamos a coger un objeto más cercano. Ahí. Podemos moverlo... 10 unidades, concretamente. Eso, 10 es. unidades de un real, ¿vale? Si lo desconectamos, vemos que está totalmente suelto, podemos ajustarlo al píxel. Y si activamos la rejilla, aquí le podemos indicar el snap que queremos hacer y la cantidad de unidades. Por defecto viene en 10, pero nosotros, pues, en función de lo que estemos... Montando, pues podemos siempre reducirlo a 5 o a 1 para que todo pues no haga el snap correctamente de la misma manera. La rotación también, cuando esto está activado, la rotación se hace por los grados que indica aquí y podemos prefijar todos estos, estos grados simplemente es para que cuando nosotros hagamos una, una rotación sea una rotación más controlada. Podamos pasar, por ejemplo, de 0 grado a 90 grados sin que se nos ponga 89 o 92, que sea siempre un poco más preciso. Intervalos. En este, en este momento estamos mm. trabajando, como veis, con intervalos de qué. A ver si alguien nos lo puede decir. Lo estamos viendo ahí en el visor. Mm -hmm. Ahí tenemos los, el ángulo en el que nosotros podemos tomar la decisión de hacer eh, pues eso, un, un paso en cuanto a intervalos. De 10, está comentando Orlando, efectivamente, de 10 uh -huh. en 10, con lo cual saltaremos del tramo de los 10 grados en un eje determinado. También Javier está tocando, si os dais cuenta que esto no sé si... Discúlpame, Javier. Sí, sí. Eh, cada uno de los colores, creo que sí que lo ha explicado, representa una orientación en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, como uh -huh. en cualquier programa. ¿Vale? Vemos una, una presentación muy, mini, muy minimalista de ese eje de coordenadas, por si nos perdemos, si no sabemos qué color, a qué color representa, en la esquina inferior izquierda, lo estamos viendo ahí, en la esquina inferior izquierda, uh -huh. dentro del visor 3D, vale y el verde representaría a las coordenadas del eje de las IES, el rojo uh -huh. de las X y eh, el azul al eje de las Z. La os lo digo. Una es pregunta que estaba leyendo, una cosa dice: el veré Ber, una pregunta, ¿dónde podemos encontrar la grabación de esta reunión? Bueno, se publicará en la plataforma de Odin 3D. Vale, pues si no puedes estar hoy todo, durante toda la exposición, uh -huh. estará grabado allí. Vale, seguimos avanzando. Eh, los snaps son estos, son como tramos que uh -huh. nosotros podemos determinar, efectivamente, igual que Odin, me dice Zach, son como tramos que nosotros podemos determinar, tanto en cuanto a posición como a escala, como en rotación, eh, en qué intervalos queremos trabajar. Eso. Vale. Y si no queremos ningún control, simplemente los desactivamos y entonces ya tenemos total libertad tanto para la escala, para, la, para el movimiento o para la rotación. Vale, esto viene muy bien, Javier. Cuando nosotros estamos haciendo, y esto, alguna persona que haya hecho escena escenarios, in vivo uh -huh. eh, bueno, pues eh, para ese snap, ese movimiento controlado, ¿vale? Para eh, desarrollar, desarrollo de niveles. Para el level builder, esto le viene muy bien porque está trabajando con un snapping. Por eso cuando nosotros creamos assets, crea y no vamos a entrar en esto, pero sí que lo mencionamos, sí que estamos eh, creando unos assets que están controlados en cuanto a dimensión, para que luego el snap nos funcione, ¿vale? Y tengamos un asset al lado del otro. Que las rotaciones nos funcionen de forma rápida y no tengamos que estar el milímetro viendo a ver si... Si sí encaja assets, o no encaja. Cuando hacemos un bake, cuando hacemos un bake de la iluminación, nos pasará que vemos que pase un rayo de luz en una ranura. No sé si os ha pasado alguna vez. Bueno, pues eso precisamente es porque no casa un objeto justo al lado del otro. Gracias al snapping, pues conseguimos precisamente, y al que sí. previamente hemos hecho un trabajo en el que conocemos las dimensiones de los assets, gracias a esto, pues tendremos la posibilidad de que no sucedan este tipo de, de artefactos. Y luego a la hora de hacer el level builder, nos va a resultar todo mucho más sencillo si trabajamos con unidades ¿no? que estén controladas. Bueno, vale, pues ese era el pequeño inciso. Muy bien. Y al mismo tiempo también aquí tenemos para controlar la velocidad de la cámara, que es la velocidad con la que nosotros nos vamos a mover dentro de este visor 3D. Bien, yo ahora mismo, eh, para poder desplazarme por aquí, estoy usando el ratón con el botón derecho pulsado y con las teclas W, D Las teclas que nos que comúnmente se suelen utilizar en, en videojuegos para desplazarme, WASD y con el botón derecho del ratón pulsado. Es la forma en la que nosotros podemos movernos libremente y nos va a costar mucho menos trabajo desplazarnos y poder seleccionar objetos, moverlos de, de, de posición, escalarlos y demás. Luego tenemos... El, si pulsamos en el botón izquierdo del ratón sin pulsar nada más y nos movemos hacia adelante o hacia atrás, vemos que hace como, es como si fuéramos montados en, un, en una especie de raíz. O sea, podemos desplazarnos hacia adelante y hacia atrás, y si, y si giramos, podemos rotar la cámara. Luego también podemos hacer foco en un objeto haciendo clic sobre el objeto y pulsando la tecla F y nos lleva a donde esté a donde quiera que esté ese objeto que también nos viene muy bien para posicionarnos cuando estamos muy lejos de un sitio y queremos llegar rápidamente ahí y también la velocidad de la cámara se puede ajustar desde aquí porque hay veces que nos damos cuenta que le, le pulsamos al ratón y nos movemos y decimos uy va la cámara parece que está loca porque tiene mucha velocidad podemos reducirla desde aquí y movernos con mayor control, aumentando o disminuyendo esa velocidad con la rueda del ratón, hacia adelante o hacia atrás. Vale. Esto por aquí, más cositas. Mm. Vale, si te parece, eh, más o menos, esto lo has, lo has atacado. Si me dejas, sí. uh, me pongo yo ahora un poquito con. Con más cosas, ¿vale? Venga. Venga, pues muchísimas gracias, Javi. Venga, vamos a compartir mi pantalla en este momento. Me veréis que miro en otra dirección, pero bueno, confío que no os importe. Vale, ¿estáis viendo un Real en este momento? Ahí estamos. ¿Estamos viendo un Real? Sí. Sí. Bueno, muy importante para el tema de la realización de los cursos. Eh, ¿Cómo crear? Cuando ya tenemos abierto un proyecto, lo hemos visto desde fuera, pero podemos crear eh, diferentes. Eh, niveles, ¿vale? Diferentes eh, niveles. ¿Qué es un nivel? Bueno, pues un nivel es una escena nueva, sin más, ¿vale? Vamos a arrancar desde cero, como cuando arrancamos con un nuevo proyecto, nos vamos a file y le decimos new level, ¿vale? Y crearemos un nuevo nivel. En esos nuevos niveles podemos decir que arrancamos con una configuración en la que tenemos iluminación, una configuración en la que tenemos... Una, una iluminación día-noche, ¿vale? Ya tenemos esa posibilidad de transición para entornos de realidad virtual o absolutamente nada. ¿Vale? Como nos gusta, vamos a decirle absolutamente nada. Venga. No tenemos nada. Y como nada, pues se ha quedado colgado. He ¿Mm? <laughs> dicho, no quieres nada, pues nada. No quieres nada, pues bueno, no sé por qué. Bueno, pues si... Sí. Si te parece, no es rarísimo esto. Estos son cosas del directo. Bueno, pues pásate si te parece en tu pantalla. Lo seguimos viendo en tu pantalla, ¿vale? Dejo de compartir y lo voy explicando yo, ¿vale? Bueno. Uh -huh. vale. Compartimos Va. la pantalla de Javier. Bien, bueno, mirad, pues nada. Creamos un nuevo nivel. Un nuevo nivel es una nueva escena, ¿vale? Bien, vamos a crear un nivel completamente vacío, sin, sin iluminación. Se dice que Murphy siempre está atento. Lo vamos a hacer todo desde, desde la pantalla de uh -huh. Bien, nosotros desde los actores. Mirad, ¿ves? Ahora me ha dado el error. Vale. Nosotros desde, desde la ventana que podemos utilizar los diferentes actores, vamos a utilizar, por ejemplo, las luces. Nos vamos a, a, a las luces, Lights. Aquí seleccionamos luces. Y cogeremos lo que necesitamos eh, básicamente para arrancar una escena y que se visualice con una iluminación base, ¿vale? Cogeremos eh, un Skylight, que será el domo. Cogeremos eh, el Directional Light, que será la luz que eh, nosotros podemos manejar dentro de, dentro de Unreal. Uh -huh. Cogeremos... Eh, eh, pone el Fog también. Volumetric Fog. O el Exponential Fog. Exponential. Uh -huh. Hay otro, pero a mí me gusta mucho más este. Sí, este. Este bueno. funciona mucho mejor. Tomaremos un objeto. Si os dais cuenta, estoy componiendo la escena para que vosotros veáis realmente que en realidad, para que nosotros tengamos cierta iluminación, solo necesitaremos una luz direccional, que eso equivale al sol en cualquier eh, programa de 3D, ¿vale? Una luz que rebote esa luz en, en la atmósfera, que sería el Exponential High Fog. También hay otro que es el Atmospheric Fog, podríamos verlo vale lo estoy haciendo de memoria porque no tengo delante mi a ver estoy en la pestaña de layers aquí Esta. vale tenemos el atmosphere y fog y luego también tenemos otro que han incorporado que es el sky atmosphere no vamos a arrastrar porque, porque no vamos a arrastrar más vale uh -huh. vamos a quitar ese que hemos puesto pero deciros que a mí el que más me gusta porque tiene más posibilidades me da más juego, ¿vale? Para crear incluso luces volumétricas, etcétera, etcétera, es el eh, exponencial este. ¿Vale? Bueno, mirad una cosa, donde está trabajando ahora Javier, donde dice el este, ¿vale? Que está apuntando, eso se llama el outliner, igual que en Blender, igual que en muchos programas, nosotros tenemos eh, un contenedor de todos los elementos que conforman nuestra escena. Podríamos tranquilamente dentro de ese, ese, esa librería de actores seleccionar también, por ejemplo, una cámara. Podríamos poner una cámara. Vamos al Place Actor, que Place es el lugar donde están todos los actores. A mí no me gusta tenerlo... Quita, quita un momentito eso. Quita la... Borra cámara. Claro. Ellos igual no saben lo de la cámara, que hay que darle a la cámara. Pero, como os ha explicado Javier antes, esto está organizado por categorías, ¿vale? Que es son los actores que nosotros hemos elegido recientemente que se llama, que nosotros solo tendríamos que pulsar en la categoría recently placed, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo que hemos cogido recientemente. Luego lo básico que nosotros utilizaríamos dentro de este motor de Unreal, lo más habitual, ¿vale? Vamos a arrastrar, por ejemplo, un plano en este caso, arrastramos un plano al mundo, al visor 3D y vamos a darle escala, ¿vale? Fijaos una cosa, Javier está pulsando la barra espaciadora y no está utilizando las teclas que tiene acceso directo a ellas, como os estaba explicando antes para escala, rotación, lo que son las modificaciones, no? Escala, rotación y posición. Con la barra espaciadora yo trabajo mucho más cómodo y yo recomiendo que trabajéis con la barra espaciadora. Cada vez que le deis un clic cambiará sí. eh, y pasará de posición a rotación y a escala y así sucesivamente, ¿vale? Javier, estate pendiente también del chat porque yo desde aquí no lo veo. Si si puedes, ¿vale? Si hay algún sí. problema. A ver si lo cargo por aquí. Vale. No, este no es. Bueno, déjalo, ese. no te preocupes. Pues ya intento <laughs> yo también hacer el hombre. Eh, vale. El, aquí. el hombre a esto. ¿Lo tienes? Sí, acabo de cogerlo. Vale, perfecto. Bueno, por otro lado, por otro lado, vamos a escalar ese plano. Vamos a escalar ese plano porque quiero explicaros alguna cosita. Uh -huh. Cogemos este cosas el guismo sí. de escala. Mirad, acerca un poquito, acércate un poquito al gizmo, que lo vean eh, los compañeros y compañeras. Vale. mirad, el gizmo, si os dais cuenta en la escala, tiene como unas conexiones en los diferentes ejes x, y, y z, vale, eh, y z eh, y vale. Uh -huh. Si pulsáis en, en esa conexión, vais a escalar en esa dirección, en la dirección en este caso x, z, vale. Con lo cual, dependiendo de en qué zona y si queremos afectar a la escala global de todo, vamos a coger un cubo que se ve mucho más gráfico, ¿vale? Arrastramos un cubo, un actor, que lo vean. Vamos a hacer foco con la F, así vamos recordando términos, ¿vale? Vamos a, a, a con Alt, vamos a pulsar Alt, dejamos pulsado Alt, cuando hacemos foco, pulsamos Alt y podemos orbitar alrededor del objeto. Uh -huh. No, eh, la F, ¿has hecho foco? ¿La F? No, pero ¿qué ha pasado detrás? ¿Pulsa el cubo? Sí. La F? Ahora. Y pulsa Alt. Uh -huh. Y si os dais cuenta, cuando movemos el ratón con Alt pulsado, lo que estamos haciendo es orbitar alrededor de un objeto. Esto sirve muchísimo. ¿Vale? Para no tener que estar en modo juego con W S D Z, ¿vale? Y el ratón moviéndonos como apuntaba Javier. Pues así hacemos foco y orbitamos en torno a un objeto. ¿Ok? Vale. Bueno, pues vamos a con la barra espaciadora, a pasarnos a modo escala y vamos a escalar en diferentes ejes. Por ejemplo, en un, da igual. En ese eje ahora estamos escalando ese objeto en el eje en Z. En Z en y. Vale. Y bueno, y también es... se podría escalar en, uno de lo, en un eje solo, simplemente sí, sí, tendríamos que solo. pulsar en, sí, en, en Z y ya está, ¿vale? Básicamente es haceros con esto, una vez que sé que parece una tontería, pero muchas veces al principio resulta farragoso, no sé cómo hacerlo, no sé por qué cuando pulso en un sitio se escala de una forma o de otra, bueno, pues que sepáis que si eh, en ese gizmo solo eh, pulsáis en el tirador del de, eje correspondiente se va a escalar en ese eje, si solo queréis escalar en dos ejes para limitar un tercero pues eh, tenéis simplemente esa conexión entre dos ejes y si no queréis eso. escalar en los tres bueno pues qué tendríamos que hacer pulsar justo en el centro y escalaría en los tres vale también se puede modificar escalar todas estas modificaciones de los objetos como la posición la escala y la rotación no siempre eh, resulta cómodo hacerlo desde eh, el mismo visor 3D sino que nos podemos ir al eje de coordenadas ¿Vale? Si os dais cuenta, en esas transformaciones decía modificaciones, pero son transformaciones. Sí. Vale, podemos utilizar las transformaciones en las unidades que, que tiene un real, vale, y podemos desplazarlo desde aquí, tanto la localización como la rotación como la escala, ¿Lo ¿veis? En los diferentes ejes. También podemos, por ejemplo, en la escala con el candado. Imaginaos que queréis escalar eh, todo en su totalidad. Y simplemente tenemos que bloquear la escala con el candadito, darle al candadito como lo ha dado Javier, y estaría afectando la escala de forma eh, global a todos los ejes. Al eje X, Y y Z. ¿Vale? Podríamos resetear los valores con esa flechita que nosotros tenemos, que vemos aquí como una flechita, como un intro, pero así en amarillo lo veis. Uh -huh. Si pulsamos, resetearíamos los valores. ¿Vale? tanto de la posición como de la transformación, en fin, todas las transformaciones a las que ha estado sujeto ese objeto, pues uh -huh. se resetearían. ¿Vale? Bueno, si os dais cuenta, si os dais cuenta y esto es muy importante para el curso de materiales, porque dependiendo de cómo y en qué modo esté eh, dispuesto ese material y esa luz, eh, el resultado será diferente. ¿Vale? Pero esto da para hacer un curso, en, un curso no, pero una jornada de un par de horas solo para ello, sí. Ahora vamos a, a dejaros una ligera pincelada y que sepáis que en el curso tendréis la posibilidad de acceder a, a toda esta documentación que se está eh, elaborando eh, para vosotros. Y ahora os explicaré dónde va a estar esta documentación, ¿vale? Para todos sí. los alumnos, para daros cobertura, hey. uh -huh. facilitaros archivos, documentación extra, etcétera, etcétera habrán eh, contenidos javier que estarán dispuestos en la misma plataforma donde está el curso pero otros por razones de espacio la dispondremos en, en una zona que es una, una pequeña zona de escuela virtual donde podréis tener acceso a los alumnos del curso vale cambiar impresiones hacer preguntas bajo mi punto de vista está, está muy chulo eh, realiza una función similar a discord pero para mí es más completa, ¿vale? Sobre sí, todo como más la... organizado en plan clase, ¿no? En plan y más para el alumnado, porque puede dejar sus inquietudes, puede compartir imágenes desde allí, eh, puede interactuar con nosotros, eh, tendrá la evaluación también lo, de los ejercicios. Esto al finalizar la jornada lo hablaremos, porque no tiene nada que ver con fundamentos de un real. Seguimos. Sí. Aquí nos pregunta Daiserna que si se puede cambiar el, el punto de pivote del objeto. Sí, ahora, sí. Lo, ahora lo comentamos, pero vale. vamos a ir por, por partes. Tómate nota Venga. del punto de pivote porque llegaremos a los puntos de pivote, ¿vale? Uh -huh. Sí. Y os, os explicaré también eh, lo, lo que deberíais de hacer antes de importar un objeto a un real, que es que el punto de pivote lo dejéis vosotros ya en, en donde debería de, de trabajar ese objeto, ese asset, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis así. Se puede hacer en un real, sí, pero veréis que es un poquito tedioso. No funciona tan bien como en nuestro programa 3D de cabecera, donde eh, tenemos más posibilidades para ubicar el punto de pivote. En Blender es una maravilla. ¿vale? En un real, <laughs> en un real se puede hacer y se hace. Eh, y se fija el punto de pivote, pero no es tan agradable. No, no lo vamos mm. a hacer ahora. Lo vale. vamos a dejar. Acuérdate de, del tema del punto de pivote y vamos a, uh -huh. a seguir con la clase, ¿vale? con Back. la clase de fundamentos. Vale, ahora. Eh, si te parece bien, Javier, déjame más espacio. Redúceme el detalle del Word que me está robando un montón de espacio. Vale. Dice Tania... Sí, es Google Classroom. Solo si tiempo de responder esto. A ver, Tania, mientras tanto eh, pon la pregunta y, y seguimos avanzando. Javier... Vale, vamos a poner eh, tres tipos de, de static mesh. Los static mesh en Unreal son las mallas, sin más, uh -huh. ¿vale? Son los assets que nosotros tenemos. Se denominan en el outliner static mesh. Vale, nosotros pulsando alt podemos hacer una copia. Vamos a hacer simplemente, vamos a centrarnos en esto y vamos a, a ir trabajando. Uh -huh. pulsando, pulsando alt, uh -huh. dejando pulsado alt. Y, y, y utilizando el gizmo de posición o de rotación, ¿vale? Sí, sí, eso. Podemos usar el de rotación, el de posición. Vale. Con vale. el Al pulsado, vale. en cualquiera de las direcciones. Vale, en cualquiera de las direcciones lo que estamos haciendo es copiando un objeto. Ojo, no se está instanciando, se está copiando. ¿Vale? Pero bueno, uh -huh. que sepáis que esta es una forma de duplicar objetos. ¿Vale? Estamos creando una copia. Si nos vamos al Outliner que sé sí que me gustaría que estuviera siempre abierto ahora, ¿vale? Tanto el outliner como el detalle de, del objeto, que se viera. Vale, lo dejamos así, para que ellos lo puedan ver. Bien, vamos a, a copiar, a duplicar otro objeto, Javier. Vale, ponlo uno al lado del otro, así ellos lo pueden ver. Y el plano ese hazlo, más, hazlo también más grande. Qué gratis, qué gratis, qué gratis exacto. Sí, se puede exacto. hacer exacto. Bueno. Se, se puede hacer todo lo grande Ahí está. vale bien bueno pues en principio nosotros tenemos una luz vale uh -huh. esto que Voy es la luz aquí. la luz del sol vamos a cambiar la orientación mirad esto esto es muy importante para el curso de materiales lo veréis mucho y lo utilizo mucho hay una tecla que es control l que sería control light vale con uh -huh. control l no sé si le funciona a Javier pulsando el visor 3D. ¿Te funciona o no te funciona? Eh, no. Vale, no te funciona. No, vale. no funciona. El... Era una característica no. de, la, de no, no, la 426, ¿no? No, no, no. ¿verdad? no, 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 no. Bueno, con Control-L lo que podéis hacer es eh, tomar la orientación del sol, ¿vale? Sí. Nos sale un gizmo adicional que ahora no podemos ver, ¿vale? Sí. A veces por errores, por problemas de, de bugs de Unreal, a veces suele pasar, sobre todo en la 4.26, que en ocasiones se queda bloqueado, o, pero eh, es súper útil, porque imaginaos que estamos en un entorno grande, ¿vale? Y, y tener que estar buscando el sol en un entorno de kilómetros, por dejarlo así, que en realidad no son kilómetros, estamos hablando de un espacio tridimensional simulado sí. en un espacio 2D. Pero bueno, vamos a pensar que estamos hablando de terreno, ¿vale? Que está a kilómetros de distancia, buscarlo en el entorno 3D, sí, se podría utilizar en el outliner y diréis, pero yo puedo pulsar el outliner, que el outliner es donde está, como veis, toda la relación de los objetos, de los actores, en definitiva, que hay en la escena 3D, ¿vale? Que sí. hemos arrastrado una escena 3D para que esta funcione, elementos de iluminación... Ahí vemos que está el plano, los cubos, etcétera, etcétera. Sí. Si nosotros introdujéramos un asset, se llamaría Static Mesh y tendríamos que renombrarlo. ¿Vale? Bien, pues podríamos hacer foco en el sol y darle a la F. Y darle a la F. Y. Eh, sí, y darle a la F. Y, sí, sí. y llegar hasta el... No, disculpad, es que tenía aquí una llamada. Y, y darle a la F y llegar hasta el sol, pero claro. Si nosotros estamos en una escena, en una escena concreta, eh, con una cámara localizada en un punto concreto de esa escena y queremos cambiar la iluminación, ir al sol implica que yo tenga que trabajar, por ejemplo, con una división de pantallas y tal vez esté trabajando en modo completo, en pantalla completa con el F11. Bueno, claro. pues dándole a control L con ese hotkeys, que a mí me gusta muchísimo, sí. estoy cambiando la orientación y la, la orientación del sol. A ver, por aquí pregunta la gente, porque esto es como hombre orquesta, pero hoy toca hacer eso. Y dice Tania, yo estoy de videojuego y me enseñaron con tres de Estudio y Dicen que es el estándar, ¿qué opináis? Bueno, si os parece, Tania, guarda, guardamos esa pregunta que es genérica, que, que no tiene nada que ver con esto, pero sí que esta es una muy buena pregunta para, para, para responderla. Te podría decir sí. que hoy el, eso del estándar se ha roto. ¿eh? Ya no es. Sí. Pero bueno, a lo, si quieres lo, lo vemos para el final. Dice Daiserna, yo veo muchos. De empresas grandes de videojuegos usan Blender, ya dicen que para algunas cosas. Bueno, claro, Dai ya te ha dado la respuesta, vale te está diciendo que la gente usa, utiliza Blender. Bueno, y ya está, ya es intercambio de conocimientos. Hoy en día ya se utiliza de forma indistinta Blender, Maya, Max, ya eh, de forma transversal eh, se utilizan diferentes programas y Blender ya está muy presente en la industria, ya no solo de los. De, de creación de assets para videojuegos, escenas, etcétera, etcétera, sino para cine, televisión, incluso broadcasting, etcétera, etcétera. Pero no cabe ahora el tema aquí, pero está bien que lo, que lo lancéis, ¿vale? Bueno, seguimos con esto. Mirad, ahora tenemos tres assets. ¿Y por qué he puesto tres assets? Eh, tres cubos. Bueno, pues muy sencillo, porque cada uno de estos cubos, si os dais cuenta en los detalles, que por eso esta, esta pestaña se llama Details, son los detalles que tiene ese, ese actor concretamente, que puede ser. Una luminaria, una iluminación, puede ser un asset, que puede ser un static mesh, puede ser un, un efecto especial, puede ser un blueprint, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Mm. Bueno, en este caso cogemos el cubo, que es una malla, ¿vale? Y tiene diferentes características. La malla, si la abrimos un poquito más para que ellos puedan verlo, el alumnado pueda verlo. Bien, pues puede estar eh, en modo estático, puede ser una malla estática, como leéis ahí. Puede estar en modo estacionario o puede estar en modo movable, dinámico, ¿vale? Tanto, tanto las mallas, vamos a dejarlo en mallas para que nos entendamos todos. En el entorno Unreal uh -huh. son static mesh, mallas estáticas, ¿vale? Como luces. Las luces también tienen esta propiedad. Vamos a coger el sol, por defecto, en el outliner, no desde el visor 3D. Vamos a acostumbrarnos también a utilizar el outliner, uh -huh. ¿vale? Y si os dais cuenta... En directional light, Javier. Bien, El, la luz del sol también puede ser estática, estacionaria o dinámica. ¿Vale? ¿Qué pasará cuando es estática? Bueno, pues cuando es estática tanto la malla como la luz estaremos haciendo un bake de las zonas de luminancia y de penumbra. Es decir, las zonas. Vamos a hacer un bake. De la simulación de la iluminación global que nosotros tenemos en esa escena, así como de las sombras, ¿vale? De las zonas de sombra. Hmm. Bien. Esa simulación. Voy a, sí, voy a, voy, a, voy a rotar un poco la luz para que vale, se pueda apreciar un además. poco más claro. Y, y, baja, y súbete un poquito el plano para que puedan ver también el, el resultado en la escena. Es, eh, y sepáralos un poquito para que vean también uh -huh. un poco el resultado. Ahora lo que estamos viendo en la escena. Si os dais cuenta, en eh, la esquina superior izquierda veis una, unas letras en rojo que dice Lightning Need to be Reviewed. Es decir, estas luces que estamos viendo necesitarían ser reconstruidas. Ahora el programa, como detecta que hay mallas que son estáticas, que están eh, uh -huh. en, en el modo de Static Mesh, ¿vale? como una malla estática, nos está diciendo que necesita hacer el bake en un real. Eh, a, esa, a esa, por decirlo de alguna forma, a esa textura de sombra y de iluminación global se le denomina light map, mapa de luz. Y no deja de ser una textura con una resolución determinada que incluso tiene sus propias UVs. Es decir, cada objeto tendrá un light map, ¿vale? Que lo podríamos ver en el, en el motor para conocer la resolución que tiene. Y se puede modificar. Esto en el curso lo vemos con todo el lujo de detalles. Con lo cual, bueno, pues simplemente sería... Eh, revisar los contenidos del curso, pero querría, quería que lo supierais, que lo que hace es un bake de la iluminación global y de las sombras. Ahora vamos a hacer una prueba para que veáis la diferencia de uno a otro. Si todos los objetos, Javier, si todas uh -huh. las mallas estuvieran de forma dinámica, es decir, que se está interactuando como si fuera ray tracing, ¿vale? Eh, en tiempo real, no nos estaría pidiendo hacer un bake de la iluminación global ni de las sombras. Claro. ¿Por qué? Pues porque estaría calculando en tiempo real. Vamos a ver si es verdad esto. Uh -huh. Vamos a decirle que todos los objetos que hay incluido, incluido el plano, porque si no también nos va a ir pidiendo el bake, uh -huh. ¿vale? Están en modo movable. Es decir, se está calculando en tiempo real, de forma dinámica, y que la iluminación y que la iluminación también es movable, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, ha desaparecido el cartelito. Ha desaparecido el cartelito porque tanto la iluminación como... Eh, los diferentes elementos que comprenden la, la, la escena se están calculando en tiempo real. Esto es muy ventajoso, pero también tiene desventajas. Tiene desventajas a nivel de, por ejemplo, calidad de sombras, tiene desventajas a nivel de lo que decía el compañero antes, a nivel de cómputo, porque pensad que todo esto se está eh, traduciendo en tiempo real, se está computando desde la CPU, en este caso porque todavía no hay materiales aplicados, pero si hubieran materiales, estaría trabajando, los draw calls, la CPU, la GPU de forma intensiva para hacer ese cálculo del resultado de los diferentes materiales PBR que comprende la escena, ¿vale? Y cómo está trabajando la iluminación. Y si tuviéramos niebla, pues mucho más, ¿no? Todo eso en tiempo real. Con lo cual, tenemos que tener cuidado con este tipo de escenas. No vamos a hablar ahora de esto, eso ya entraría en una jornada que no tiene nada que ver con materiales, pero sí eh, explicaros qué tiene que ver con el resultado de los materiales que muchas veces decís es que el que me ha pasado ya con un alumno que me ha preguntado es que el resultado que me da es muy diferente a como yo lo estoy viendo en pantalla porque eh, lo tienes en modo estático y cuando lo tienes en modo estático lo que tienes es una previsualización una aproximación de la iluminación pero cuando bakeas cuando das un bake cuando estás calculando esa textura que te va a generar esa pues ese fake por decirlo de alguna forma que va a simular la iluminación global y las sombras bueno pues eh, no es exactamente igual que como lo estás viendo una previsualización, frente a la luz dinámica que sí que es tal y como la ves, como pasa con el ray tracing, ¿vale? Que lo que ves es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a, vamos a, a darle a cada asset una situación determinada. Este lo vamos a Uno poner en estático. En estático. Otro en este estacionario. En estacionario y otro este en lo dejamos en movable. Vale. ¿Qué va a pasar aquí? Mirad, eh, vamos a, a hacer un bake y de iluminación, vamos a calcular la iluminación, vamos a, a dar, decirle que la luz también es estacionaria. Uh -huh. Vamos la a decir calidad. antes, por favor, que la luz, Javier, es estacionaria. No es ah, bien. aquí. Sí, sí. Perfecto. Y si os dais cuenta, mirad lo que aparece en una de las sombras. Fíjate, selecciona el, el objeto, Javier. ¿Vale? Está diciendo que lo que está haciendo ahí es una previsualización, una aproximación de las sombras. Y esto es muy importante. Esto que me decía el alumno, es que luego no me sale el mismo resultado. Luego el alumno se comporta, la, ref, la reflexión de los materiales no es la misma, el rebote de, de diferentes materiales que yo veía en esta... Pro, porque y le dije, porque es una aproximación, ¿quieres algo que se ciña a lo que estás viendo? Pues vamos a hacerlo de esta forma. Y entonces sí que vio que de esa forma se ajustaba bastante a lo que él estaba viendo en pantalla, sin necesidad de tener ray tracing. Se puede hacer. Claro. ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un bake y antes de hacer el bake os quiero explicar diferentes cosas. Tenemos ahí una pestañita donde pone build y ahí tenemos lining quality, si os dais cuenta. ¿Qué será esto? Pues la calidad inicial a la que nosotros queremos ver esa aproximación de ese line map, de, ese, de, ese, de esa textura que va a estar proyectándome las sombras y la iluminación global en cada uno de los objetos, ¿vale? Que, insisto, es un material más, ¿vale? En escala de grises. Vale. Eh, bueno, pues lógicamente, si tenemos una escena muy grande, ¿consideráis vosotros, decidme vosotros, ¿consideráis que vamos a, a, en una primera toma de contacto, a poner ya el nivel de producción? ¿Qué me decís? Pues yo creo que, ¿qué me decís? A ver si hay alguien que quiera decirme. ¿Alguien me dice algo? Bueno, claro. pues sí, dice, imagino que no, no P, claro que sí. Bueno, pues efectivamente, eh, efectivamente no, efectivamente no. Lo, eh, utilizaremos un preview, más adelante tal vez cuando lo tengamos medio claro utilizaremos un medium, eso lo hacemos nosotros con escenas, mm. porque no tenemos superordenadores. Y porque también se hace innecesario. Y luego cuando ya queremos una calidad aceptable, lo dejamos en high. Y cuando ya tenemos el producto final terminado, lo dejamos en producción. Siempre y cuando vayamos a trabajar con escenas eh, que implique que tengamos que hacer un bake. Yo a mí me gusta mucho trabajar con dinámico, pero pierdo, por ejemplo, iluminación global en modo dinámico. Ahora veremos un cuadrante que lo dejaremos a vuestra disposición en el curso y que pues seguramente hagamos una jornada solo para esto, ¿vale? Porque tiene que ver mucho con texturizado. Y cómo reaccionan determinados materiales. Vale. Eh, vamos, a, vamos a hacer un bake. Building only. Y estamos haciendo ahora un bake. Siempre nos sale un error. Esto es una cosa que un real a mí me machaca mucho. Te dice, es que hay un pequeño error. No, no hay un error. Es que todavía no lo has terminado de calcular. No me digas que hay un error cuando eres tú mismo el que me está haciendo el cálculo. Bueno, en este caso, pues no. Uh -huh. Me ha dicho que el Lightning ya está terminado. Y si os dais cuenta, vamos a mover, por ejemplo, el estático. Este. ¿Y veis? No, no, lo del todo, no te preocupes. Al mover el estático, me dice que lo vuelva a recalcular. ¿Lo veis? Vale, con control Z. Lo que me hace el estático es que me ha hecho un bake ya sobre el cubo y sobre el plano. Hmm. En realidad es una textura, no hay más. ¿Vale? Eh, nos vamos al movable, a la situación del movable. Ese es el estacionario. Como veis, el moveable le da igual. El moveable tiene su sombra. ¿vale? Y nadie nos pide en ningún momento que tengamos que hacer un bake. Ahora, consume de recursos tela. ¿vale? Claro. Luego tenemos una, una eh, situación intermedia, que es la del estacionario. Con el estacionario podemos hacer algo similar al moveable, pero fijaos qué curioso lo que ha hecho. Mirad. Nos dice el estacionario, y os lo dejaremos, que puede hacer eh, algo que no hace el movable. Y es que con el estacionario nos puede eh, dar la posibilidad de calcular la iluminación global, bakeada. Pero la iluminación global bakeada, cuando es una luz también estacionaria, con la ventaja de que podemos utilizar luz volumétrica en la que modificar el color de la luz bakeada, el color de la luz y la intensidad de la misma. Eso con una luz estática y un objeto estático, no se puede hacer. Lo que hay es lo que tienes y se acabó. Pero si lo tenemos en modo estacionario, sí que se puede. Luego, fijaos una cosa. Por eso decía que esto era para una jornada y que afecta a los materiales. Por eso, aunque sea de fundamentos, esto para mí, este es el ABC para vosotros y vosotras. ¿Vale? Eh, mirad, yo tengo aquí un cuadrante que os lo con gusto, que para eso estamos aprendiendo. Y todo lo que esté a mi alcance de, de explicaros, de verdad, a mí me apasiona esto. Tanto a Javier como a mí nos apasiona esto. Con lo cual, todo lo que sea explicaros a vosotros uh -huh. esto, para mí va a ser, pues es un regalo, ¿no? Me gusta que compartáis el conocimiento, que sepáis utilizarlo bien y que si tengáis, tenéis alguna duda, por favor, acudid a nosotros. ¿Vale? Para eso estamos. Lo que no sepamos, lo investigaremos juntos. Lo que sepamos, pues para eso estamos. ¿eh? Volvemos a eso. Bien, mirad. Eh... Tenéis aquí un cuadrante en, que te, en, en el que tenéis las nueve posibilidades. Este es un cuadrante muy bueno, que sale de la documentación de Unreal, ¿vale? Y que tenéis las nueve posibilidades en las que podéis tener vuestros objetos y vuestras luces. Javier, ¿lo estabas compartiendo? Sí, perdón. Javier. Nada, no te preocupes. Ahora, ya está. Vale. Fijaos, esta es la combinación, ¿vale? Veréis aquí cosas que nos suenan. Pero tampoco vamos a extender eso en la documentación de un real o en la jornada que daremos o lo explicaremos con detalle. Porque para mí, aunque tenga que ver con iluminación, tiene también que ver de, forma, de una forma directa con eh, materiales. Esto hay que aclararlo. Esto no se puede dejar a medias. Porque yo quiero que los alumnos que estén en el curso, cuando vayan a calcular un resultado, me digan, oye, no tengan la duda de por qué me está poniendo que, que tengo que calcular las luces si lo estoy haciendo todo de una forma y por qué me está dando un resultado que no es el adecuado. Por qué esta sombra no tiene tanta calidad. Por qué haciéndolo de esta forma no tengo rebote de luz sobre mi material. En función de la naturaleza del material que tenga, porque claro, dependiendo del material PBR que tengáis, vamos a tener una interacción con otros materiales de una forma o de otra. Bueno, pues esto, esto está muy, muy bien resumido, ¿vale? Cuando vosotros lo, sepáis lo que es el cas Cascade Shadow Mapping, ¿vale? Que son las sombras en cascada, el mapa de sombras en cascada. Cuando sepáis lo que es, eh, por ejemplo, el Fill Shadow Mapping, ¿eh? que hay que activarlo y que dependiendo de cómo se active también va a afectar a que se caliente más o menos, como decía un compañero por aquí. No tiene sí, nada que ver con así. Unity o Unreal, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el performance, con cómo hayas configurado tu escena, ¿vale? Eh, dependiendo de cómo lo hagas saturarás y desbordarás más la GPU, en otros casos más a la CPU y en otros casos a los dos. ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en consideración cuando introducimos unos assets, unos materiales, unas iluminaciones, queremos un resultado, unas sombras determinadas, estamos utilizando una técnica determinada, que en el curso veremos técnicas, sobre todo cuando hablemos del agua, cuando hablemos de, de las sombras y todas estas cosas ¿vale? que reaccionan con de, de determinados materiales. Hablaremos del distant field, cómo activarlo, qué alcance debe tener, cómo afecta a la, a la performance. Bueno, pues aquí estáis viendo, por ejemplo, cositas que, como veis, ya os suenan de algo dentro de un contexto, que era lo que yo quisiera que, por lo menos en esta jornada de fundamentos, os sonara. Porque yo no puedo dejaros este cuadrante sin que veáis lo que significa static, stationary, movable. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? ¿Y por qué? por qué? ¿Y por qué pasa esto? Yo sé gente que sabe mucho y que, en ocasiones,. No sabía que tenía también la... Dependiendo de la combinación, me iba a dar un tipo de sombra u otra, un resultado u otro, iba a perder la iluminación global en el camino a cambio de ver algo más inmediato. Vale, pues este recurso lo vais a tener y tendremos una jornada si lo consideráis oportuno. Para mí, yo sí que la tendría, ¿eh? yo sí que... Os, sí. Ex, os exigiría que Javier y yo la hiciéramos. Vale. Y para mí es algo positivo, porque cuanto más formados salgáis de aquí, pues mucho mejor. Vale. Bueno, más cosas. Y estos son fundamentos, esto es lo básico, lo básico, básico, básico. Vale. Eh, cosas que, que para mí son importantes. En el curso de creación de materiales, pues, por ejemplo, eh, para mí es importante saber eh, cómo creamos los materiales. Ah, otra cosa que se me escapaba en el visor 3D, esto es muy, muy importante para vosotros, tal vez lo sepáis, otros no, pero para eso estamos, para todos. Imaginaos que tengo, pon un cubo que esté en el aire, Javier. Hay otro hotkey que a mí me gusta mucho. Este hotkey, esta, esta tecla abreviada, me encanta. Y, y, y yo que, Javier y yo que desarrollamos Enviro, escenografía digital, esto se utiliza mucho. Y hay gente que utiliza las físicas para esto. Si tenemos un buen collider, es decir, un buen sistema de, 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 de marco, de hull, de jaula, de colisiones, mm. ¿vale? Una malla de colisión adecuada. Pues esto se comportará de una forma correcta, ¿vale? Sin necesidad de utilizar las físicas que ya vienen en un real. Hay gente que para depositar los diferentes objetos, os puedo garantizar que he visto que utiliza las físicas. No hace falta que utilicéis las físicas. Y gente con mucho nivel, ¿eh? Utiliza las físicas. A veces las físicas son necesarias también, porque si tenéis 100, 100 objetos y queréis que interactúen con ellos a medida que van cayendo, pues queda muy bien el tema de las físicas, ¿vale? Pero bueno, mirad, simplemente con darle a... a Sabéis que donde, donde tenéis el teclado alfanumérico al lado, tenéis el cursor este, ¿vale? Ya tengo el teclado bastante chungo, pero aquí, donde tenéis el, el inicio, el fin, suprimir y tal, si le dais a la tecla fin, mirad lo que hace. Fin, toma, ya está. Se te ha quedado, lo que detecta es la geometría que tenga más cerca en la que pueda colisionar. En este caso es el plano. Está afecto de colisión, es decir, eh, puede eh, tener la posibilidad, a, tú puedes de desactivar también la colisión de un objeto, ¿vale? Para que lo traspase. Por ejemplo, si estamos haciendo agua, pues no vamos a andar por encima del agua como Jesucristo, ¿vale? Pero claro. eh, lo desactivaremos y tal vez lo único que activemos sea eh, la malla donde vamos a transitar. El agua no. El agua tal vez querramos que interactuar, pero no, no, no estar por encima de ella. Entonces, est con esto, con el fin, pulsando fin, uh -huh. conseguimos... Precisamente eso, que eh, colisionemos con un suelo, me haga, me haga techo en un suelo, o me haga suelo, mejor dicho, no más que techo, vale. me haga tope en, en un suelo. Lo veis que estás haciendo tope, por ejemplo, en otra geometría de colisión, y bueno, pues puede resultaros este tip, este truquito, útil. Vale, vamos a hablar de, de, del snapping, vamos a hablar del snapping. Por ejemplo, eh, el punto de pivote que apuntaba un compañero, y como veis, aquí estamos ya eh, trazando cosas el punto de pivote, traeros el punto de pivote ya desde vuestro programa de origen en condiciones, cuando vayáis a importar el FBX, por Dios, no hacerlo aquí en, en, en Unreal, porque en Unreal se arman unos pifostes tremendos, se puede hacer claro, sí, os lo vamos a explicar ahora, pero no es una herramienta agradable, hay programas, hay plugins que podéis comprar, yo he comprado plugins y si queréis luego os digo cuáles que es increíble, el snapping que tiene es alucinante son snapping automáticos, como si fueran imanes, van al sitio. Hmm. Increíble. Pero lo ideal es que hagáis vosotros ya, creéis el punto de pivote que tenga ese asset en vuestro programa 3D. Os vamos a explicar eh, cómo eh, crear un punto de pivote en este objeto, cómo modificarlo. En este momento, si os dais cuenta en el cubo, tenemos el punto de pivote justo en el centro del cubo, porque en su naturaleza está en el centro de gravedad tener ese punto de pivote ahí en el centro. Pero hmm. vamos a cambiarlo. ¿vale? Venga, vamos a cambiarlo, Javier. Explícalo, si no. Eh, sí, sí. Pulsamos con el botón derecho en, cual, en cualquier parte del, del cubo y nos aparece eh, en, en este menú contextual la opción de pivote. Y en estas cuatro opciones, nosotros lo que vamos a seleccionar es decirle que queremos el punto de pivote ahí. Y como vemos, ya nos ha puesto el punto de pivote ahí. Pero es que eh, Unreal tiene otra, otra peculiaridad. Y es que eh, el, si nosotros movemos el punto de pivote pero no lo fijamos, cuando volvamos a seleccionar el objeto o seleccionemos otro y volvamos a este, vemos que el punto de pivote regresa, regresa de nuevo a su, a su punto original. Bien. Entonces... ¿Qué podemos hacer para fijar ese punto de pivote en un, en un nuevo punto? Pues cuando saquemos el menú, le decimos que seleccione el pivote donde hemos marcado y en el objeto volvemos a, a entrar en la pestaña de pivote y decirle que lo sete como el, como el nuevo pivote, como el nuevo offset de pivote. Y ya siempre se va a quedar el punto de pivote. En la nueva posición. Como podéis comprobar, no es la forma más amigable eh, porque no, no va realmente al sitio, no selecciona bien los vértices. Hay una no. forma que es hacer snapping a vértices. Sí. Snapping a vértices, que la vamos a ver ahora, que la va a explicar Javier también. Estoy. Estoy buscando. Es que el, es, tan, es tan complicado que a veces. Sí, no es, no es. Os digo de verdad que no es eh, una herramienta muy agradable a nivel de snap No, no, yo la, la, la verdad no. es que no la, no la explica suelo. Explica un poco lo sí, es que eh, explica no la lo, por ejemplo, lo... cuando pulsamos la V, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Cuando nosotros pulsamos la V. ¿ ¿Veis los vértices? Exactamente. Esos vértices que nos aparecen de, la, de, de cualquier geometría que tengamos eh, cerca de nosotros nos dicen eh, los puntos hacia los que puede hacer snap nuestro punto de pivote de nuestro objeto. Pero, como ya digo, es un poco, un, un poco complicado poder acertar esto. Bueno, como veis, eh, simplemente quería que lo supierais. Cuando le dais a la V, por ejemplo, sí. a, aparecerán los vértices eh, de los que está compuesto ese, esa malla. Vale, entonces, se acercará, si os dais cuenta, si tenéis el punto de pivote en, un, en, un, en una zona determinada, al vértice más cercano. ¿Vale? Al que se esté acercando el usuario sí. en cuanto a posición. Si os dais y cuenta, sí. Javier está intentando, pero, oye, de verdad, o, eh, Está pulsando la V ¿eh? en este momento. Sí, sí. Ver, Ahora, luego, también, la... luego también hay otra forma que eh, vosotros podéis hacerlo. Que es con el botón derecho, Javi, tienes todas las posibilidades. Con lo, los puntos de pivote te dan varias opciones. Uh -huh. ¿eh? Pero a mí, francamente, de verdad, no me gustan. No no. Me gustan. Por ejemplo, en eh, lo de eh, poner el centro. Cuando, por ejemplo, queremos el, el punto de pivote en el centro de selección, o nosotros queremos darle un offset determinado. Bueno, pues tenemos diferentes eh, posibilidades y os puedo garantizar que ninguna de ellas me acaba gustando. ¿Vale? Así que punto de pivote, cuando no mm. haya otra posibilidad, sí. Es más, os digo, si yo veo aquí alguien me manda un asset con el punto de pivote, yo soy el level builder, el que desarrolla la escena, la decora, sigue las instrucciones del level designer, el que crea la escenografía, ¿no? Y me manda un asset, una persona, donde no esté el punto de pivote y tal. Si me lo hace con una, un asset o dos o tres, pues no pasa nada. Pero si ya lo hacen todos, le digo, mira, mándamelos todos de nuevo el FBX con el punto de pivote en el sitio, porque, porque si no, te sientas aquí y lo haces tú, con todo el cariño del mundo, te lo digo. ¿Sabes? Sí. Vale. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Sí, además es que, lo, es que los controles por defecto eh, parece que tampoco van, ¿eh? porque... Había una, una manera que era pulsando el control sí. y, en el, y en, el centro, en el centro del objeto, y te salía una mano y te permitía recorrer por la, por la periferia del objeto el punto de pivote. Vale, venga, vamos que si no la gente también se, venga. Seguir, se está haciendo muy tarde ya. ¿vale? Vamos. Mira, hay otra forma de moverse también en la escena, no sé, bajo. A veces lo he utilizado, que es con Shift pulsado y uh -huh. en, en el ritmo de posición. Pulsamos, por ejemplo, en el eje X o deja pulsado ese objeto en el eje X. Javier. Sí, sí, sí. Con, pi, con Shift y fijaos lo que hace. Hace como un paneo de la cámara que nos uh -huh. sigue, ¿vale? El objeto, en lugar de desplazarse por el mundo, por el mundo se desplaza pero como acompañándolo de la, de la cámara. Con lo cual estás siempre en el centro. El objeto tuyo siempre eh, estará en el centro. En algunas situaciones esto puede resultar interesante. Yo tal vez lo haya utilizado esto, pues, no sé, en tres años, en cuatro o cinco ocasiones. ¿Vale? Ah. Bien. Vale, más cositas. Eh, vamos a crear un material. Venga, hemos hablado de los hotkeys de aquí. Vamos a crear un material, botón derecho. Nos vamos... Mirad, hay una cosa antes de seguir avanzando. Tenemos una zona que es el Content Browser. Vamos a abrir un poquito esa, esa zona para que la pongamos a análisis. Vale. Si os dais cuenta, en el Content Browser, eh, nosotros podemos eh, minimizarlo. Tenemos arriba del todo, en la esquina inferior, ahí. Y podemos verlo de esta forma, que a mí no se me antoja muy, muy práctica, porque pierdo lo que es la ruta de directorios en carpetas. Claro, a la hora de navegar, yo, yo siempre trabajo más cómodo con esta. Vale, pero no lo hagas tan rápido, porque la gente que es nueva se pierde. Eh, ah, bueno, no, no, que simplemente estaba no, pinchando. No, aleatoriamente. Ya, pero, no, te digo, te digo, el iconito ese de la esquina superior izquierda. Este, este, ese, ese, por eso. Tenemos que pulsar eso, Javier y yo, claro, vamos directos. Pero entiendo que hay gente que cuando nos ve tan rápidos no sabe dónde ha salido la paloma. Vale, entonces, <laughs> vale, bien, vale. Entonces eh, tenemos el content browser. Ese, en ese content browser son los contenidos que nosotros tenemos eh, en nuestro proyecto, ¿vale? Hay contenidos que cuando nosotros creamos un proyecto nos dice, ¿quieres la carpeta del content browser? Ahí tenemos diferentes contenidos que vienen de Unreal en, en el que podemos hacer nuestras, nuestros primeros pinitos y prácticas con los tutoriales que vienen por defecto en Unreal. Yo los utilizo mucho, no los tutoriales, sino prácticas con materiales que ya vienen por defecto, porque así no os obligo a que descarguéis determinadas texturas. ¿okay? Uh -huh. Así que si os dais cuenta, pues dentro del Star Content, que es el contenedor de arranque, tenemos materiales, como ha puesto Javier en este, este momento que bueno pues está muy bien para ir probando y cómo se vamos a aprovechar que hemos abierto el Star Content de materiales y cómo podemos mm. aplicar a un material a un determinado objeto pues simplemente lo arrastramos desde el, desde el Star Content hacia al objeto el asset ya está también podríamos vamos a otro objeto también podríamos eh, hacerlo desde el Outliner uh -huh. seleccionando el objeto y aquí vemos como en la en los, en los detalles del objeto, en la pestaña de materiales, también podríamos arrastrar el material desde aquí, desde el content browser a vale y eh, también eh, seleccionaremos el otro objeto, el otro cubo y sin necesidad de arrastrarlo simplemente tendríamos que ir al, a seleccionar el material que quisiéramos en el content browser, vamos a coger uh -huh. otro material el de hierba por ejemplo y simplemente sí, sí. darle a la flechita aquí Ok, son formas de hacerlo. También podríamos, eh, donde nosotros tenemos el World Outliner, donde estamos viendo todos los materiales, eh, todos los materiales, no, todos los objetos que nosotros tenemos en el visor 3D, en ese World Outliner, arrastrarlo y también desde ahí podríamos cambiarlo. Simplemente es arrastrar, Javier, al Outliner. Sí, lo hemos hecho mil veces. ¿Qué te pasa? Eh, eh, Coge un material... Y sí. arrastrarlo a un, a un objeto ahí en el Outliner. Arriba, vale. arriba, arriba. Sí. Ahí, bueno, ahí no podemos. No. Vale. Aquí, sí, coge, aquí coge, sí. Ahí sí, coge la silla. Cógete la silla, que quiero que vean una cosa. Tenemos también props, ¿vale? En el Start Content, o desde aquí también. Javi, ah, Javi, explica lo que has hecho, porque si no. Ah, vale. Todo, por favor, lo explicamos así. Para... Es que no, no, es para todos esto. Claro, claro. Es que eh, como me ha dicho, coge la silla, pues me voy corriendo a buscar la silla. Desde aquí, nosotros, nosotros podemos filtrar por palabra. Cuando nosotros sepamos el, el, el nombre o una palabra clave que nos ayude a filtrar contenido, simplemente la escribimos en el filtro, como he hecho yo en este, en este preciso instante, que me he ido a buscar un asset sé que se llama silla, que tiene la palabra silla, la escribo aquí y directamente me busca cualquier cosa, sea un material, sea una textura, sea un, un, un asset que contenga esa palabra y me lo localiza al momento. Entonces, escribiendo esa palabra, hemos venido hasta aquí y hemos sacado este objeto. Vale, ya tenemos la silla aquí. Vale, nosotros podríamos tener, Javier, diferentes eh, materiales en un FBX. Es uh -huh. normal, como cuando trabajamos con Substance Painter. Podemos trabajar en Blender con un multimaterial, ¿verdad? Podríamos tener eh, unas UVs con un multimaterial. Uh -huh. Sí, ahora Orlando te lo, te lo explico, ¿vale? Y eh, bajamos la flechita esta donde están los materiales, la flechita donde estamos en los detalles y tenemos sí. el material aplicado a ese asset. Bajamos la flechita abajo del todo, ahí. La flechita, no, no, donde está el material. Ah, está? vale, vale, perfecto. Eso Esto, es la, vale. la pega de tenerlo que hacer así en modo remoto que. Es, sí. vale. Y nosotros, en muchos casos, si tuviéramos dos, tres materiales, veríamos que en lugar de element 0, tendríamos element 0, element 1, element 2, uh -huh. element 3, element 4, así como materiales tuviera ese fbx. En este caso, solo tenemos un material. ¿vale? Muy bien. Eh... Vamos, si te parece oportuno, a, a entrar dentro del material. Podemos de entrar de... dentro del material de un asset concreto. Uh -huh. pues si os das cuenta, dentro de los detalles de ese asset, igual que el, cuando pulsábamos el cubo, vamos a pulsar de nuevo el cubo que vemos ahí en pantalla, tenemos el static mesh, es decir, la malla, eh, que podríamos variarla también desde ahí, variarla, que sea, por ejemplo, una esfera o cualquier otra cosa. Da igual que lo vean los compañeros que podemos cambiar el asset. Ese es el material, vale. Ya está una esfera. Desde aquí también podemos cambiar el tipo de, de malla, vale, el tipo de static mesh. ¿eh? Puede ser, por ejemplo, vuestro asset, el que hayáis desarrollado, vagoneta de tren, lo que sea, vale. Sí, 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 lo que sea. Vale, bueno. Entonces, vale. Entonces, si os dais cuenta, bueno. Aquí ha pasado una cosa muy curiosa, pero es que vamos a ir por partes. Vamos a entrar, eh, por ejemplo, dentro del de material que tiene este asset y simplemente sería pulsando dos veces, por ejemplo, desde los detalles del asset, uh -huh. hacemos doble clic, o se, se os abriría una nueva ventana, que esta sería la ventana de la que estaría compuesto este material. Este material es un material bastante sencillito, ¿vale? Vamos a verlo en su totalidad. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tendríamos el material PBR del que estaría compuesto este, este asset. ¿Vale? Vamos a cerrarlo si te parece bien. Esta es la zona en la que nosotros vamos a trabajar intensivamente en el curso. Aquí, en esta ¿Vale? zona, esta ventana mágica. Vale, vamos a responder de forma rápida a Orlando. Dice, ¿cuál es la diferencia entre copia e instancia? Bueno, pues una copia eh, realmente tiene, es un asset más en memoria, un objeto más en memoria con su... Con, la, con su propio material, ¿vale? Es una copia más. En la memoria es una copia más, eh, concretamente en un real es un objeto más que hay que calcular, un objeto más que hay que calcular en la memoria, como en Blender cuando tú estás haciendo una instancia, no sé si trabajas con instancias, ¿vale? Si tú modificas en Blender una instancia, estás modificando eh, una instancia que depende de, de otro objeto, de otra geometría, estás eh, modificando también todas las instancias que hay a su alrededor. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo. En memoria, cada objeto, cuando se hace una copia, carga ese asset, ese static mesh. Estás cargándolo en memoria para hacer el cálculo del volumen, de la geometría. Eh, ¿Vale? Correcto. Por otro lado, pero bueno, quiero explicarte un poquito más. Y por otro lado, ese objeto es como un objeto independiente. Aunque sea la misma silla, es otro static mesh. Es como si tuvieras utilizado una mesa o como si tuvieras puesto un dinosaurio. ¿vale? Es otro objeto, otro static mesh que se va a calcular en la memoria. Cuando tú haces una instancia, realmente solo estás calculando una vez un objeto. Puedes hacer instancias de, eh, de mallas, de static mesh, o puedes hacer incluso instancias de materiales. Hay dos posibilidades, ¿vale? Si tú eh, todos los objetos están, están instanciados a un material, de hecho hay una función en materiales. Que si haces el curso, lo verás, creo que estás en el curso, Orlando, materiales instanciados. Tú solo estás utilizando un material, uno solo, para todos, como en el denominador común de todos. Pero si tú duplicas el material, estás haciendo aunque el material tenga eh, el mismo número de elementos, igual que una malla, que puede tener la disposición del mismo número de vértices, tú estás exigiéndole a nivel de cómputo que te calcule eh, tantos draw calls, cuando estás, eh, eh, cuando estás haciendo el cálculo del material que se le asigna a un determinado asset, tantos draw calls como materiales tenga esa malla. ¿vale? Si están instanciados, pues solo se reducirá a una llamada de, de un material. A nivel de geometría estamos haciendo lo mismo. Estamos calculando tantas veces como material, como objetos independientes, tengas tú en la escena, como eh, static mesh tengas en la escena. ¿vale? No sé si te he podido responder. Es como una copia de sombra de un origen, como el Jutsu Clones de sombras, como el Jutsu Clones. Bueno, si ya te digo que si trabajas en Blender lo ves muy fácil, porque tú varías la geometría de un objeto que está instanciado y, y estás, si estás modificando sus caras, si estás añadiendo vértices, si estás añadiendo aristas, pues responderá eh, acorde con las modificaciones que estés haciendo en las transformaciones que estés utilizando en, esa, en ese objeto. Se puede sí. hacer que el, el material tenga varias instancias. Claro, por supuesto. Eh, eh, sí, lo tienes en el curso. Lo tenéis en el curso. Uh -huh. De hecho, se utiliza muchísimo la, 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 el material instanciado, que es que se compila, se compila una sola vez el material y luego parametrizáis ese material. Es decir, que determinados eh, comportamientos del material los podéis exponer, ¿vale? ...y en tiempo real modificarlos... ...¿por qué los podemos modificar en tiempo real?... ...porque ya se ha cargado ese material... ...ya ha hecho el draw call... ...ya ha hecho la llamada de la CPU a la GPU... ...ha descompilado el material... ...y ya está en la memoria de la tarjeta gráfica... ...ya está compilado... ...¿vale?... ...una vez que se compile... ...ya podemos hacer modificaciones... ...podemos practicar modificaciones sobre ese material... ...esa es la ventaja de los materiales instanciados... ...se calculan una vez... ...y nada más por material... ...vale... ...bueno pues esa es la diferencia... Una pregunta que me ha hecho Marcelo es bastante más complicada. ¿Cómo se hacen instancias de, de, de objetos? Vale, no se hacen como, por ejemplo, puedas utilizar en Blender una Alt D. Vale, tú puedes mergear objetos, es decir, pero es que esto se sale de esto, Marcelo. Claro. Yo prefiero explicártelo, pues a ti o a cualquiera que, que quiera estar conmigo para hablar de instancias. Pero a priori te podría decir que si tú quieres reducir eh, el frame rate la, a, a efectos de cómputo, quieres reducir o aumentar el número de frames por segundo que tengas en pantalla, es muy habitual agrupar objetos de diferente naturaleza y reducir eh, o, o, o paquetizar las texturas y eh, refundir todo en, en una sola malla, por decirlo de alguna forma, ¿no? O objetos que son de la misma naturaleza, como por ejemplo esta silla, ¿vale? Tú puedes hacer un merge, tú puedes fusionarlos y te va a decir qué tipo de instancia quieres, quieres un... Static instance o quieres un hiperarchi instant static mesh. Entonces, ahí ya tendríamos que entrar en otra materia y en otras cosas que no vamos a entrar. Pero sí que es cierto que lo más fácil cuando estás creando instancias es hacer un merge, una fusión, que eso es lo más inmediato. vale Por otro lado, eh, es muy habitual crear instancias con blueprints. ¿vale? En, un, en un real se crean con blueprints instancias de objetos, precisamente para ahorrar recursos, aumentar el rendimiento a nivel de cómputo y subir el frame rate, que es lo que se persigue siempre en un motor en tiempo real. ¿Vale? Exactamente, pero se bueno. hace a través de Blueprint. Bueno, pero o sea, todas, todas las copias y duplicados que nosotros hagamos directamente en el, en el viewport son todo eh, como si fueran objetos distintos, aunque sea el mismo objeto. Dice que se puede hacer que el material tenga variación con, con las instancias. Sí, claro que se puede hacer en el curso. Eh, Dai, si haces el curso, verás eso y mucho más. De hecho, creo que el objetivo del curso es que no se pasa solo a hacer instancias, que eso es súper básico. Para que te hagas una idea, las instancias las haces en la tercera hora del curso y ya estás haciendo instancias. ¿Vale? Y el curso tiene 43 horas, imagínate, ¿no? Vale. Y va a ampliarse a 60 y pico, o sea que sí que, sí que tiene instancias. Es lo más básico dentro del de curso de creación de materiales y shaders. Y estoy convencido que si lo haces, y si eres alumno nuestro, tendrás la habilidad de hacer eso y muchísimo, muchísimo. Y sí, mucho más. Vale. Eh, bueno, vamos a crear un material. El, los, la creación de materiales es muy sencillo. Un material muy sencillito, ¿eh? no vamos a, aquí en el curso, simplemente para que sepáis cómo se hace. Con el botón derecho. Aquí pulsamos el botón derecho. En el Content Browser, Material. Y damos a material. Es que, claro, tenemos que, Javier, eh, concentrar mucho, mucho conocimiento, de, aunque sean fundamentos, en muy poquito tiempo y, y el tiempo sí. pasa rapidísimo. Uh -huh. eh, Orlando, esa sería una posibilidad eh, de agruparlo en un merge. Eh, está comentando R Orlando que si tengo 100 árboles en una escena es mejor hacer un merge que, que haya solo un draw call. Pues es que lo draw call tiene que ver con la llamada de, de la llamada de un objeto a las texturas. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un objeto, un static mesh con 10 texturas, con 10 texturas, no, con 10 materiales. PBR, que puedes tenerlo, ¿por qué no? Un objeto con 10 materiales PBR. Podrías hacer, podrías hacer varias cosas. Podrías hacer un bake, un bake de materiales para reducir el número de instrucciones, por ejemplo, para que se reduzca la carga de esas instrucciones. Pero también podrías hacer un merge eh, y hacer instanciado de, de materiales y muchas cosas más que verás en el curso, el min mapping y cosas de estas. ¿vale? Se puede, pero generalmente se trabaja yo con arbolitos y todo esto, que sepas que los árboles en Unreal ya tienen su propio motor. Pero es que no quiero que, que se pierda, si no te importa el, eh, un poquito la, la ruta de, de los fundamentos de esta jornada, vale que son muy sencillos. Ya. Es que nos vamos a cosas que son más complejas y que tiene que ver más con cómo se trabaja, por ejemplo, el, la vegetación y los assets en la creación de terrenos procedurales. Y todos los terrenos que ves procedurales, por ejemplo, en un juego, ya de por sí el motor de un real ya los genera de forma instanciada. Vale. Sin que tú tengas que hacer nada. Estamos hablando de que tú tengas que crear expresamente un blueprint para hacer instancias de determinadas cosas. Los árboles van por otro camino. Árboles, <laughs> piedras, etcétera, etcétera. Vale, vamos aquí y aquí, si os dais cuenta, hemos abierto, hemos creado un material, un material base. ¿Veis este nodo que hay aquí? Este es el nodo, eh, un nodo de material PBR convencional. ¿Sabéis? No vamos a explicar lo que es un material PBR. Me imagino que ya vosotros lo sabréis, que hay de varios tipos, concretamente los más habituales son los dos, el Glossiness Specular el Metal Rownest, vale. y aquí eh, en este material PBR nosotros nos encontramos diferentes cosas que son curiosas y que son destacables vamos a ir bastante más rápido y vosotros si queréis visionáis el vídeo porque me gustaría llegar y no hacer dos sesiones eh, vamos a ver seleccionamos el nodo, concretamente y lo abrimos, vamos a abrir un poquito más el apartado de detalles de ese nodo si os dais cuenta, hay una pestañita que se llama Detalles. Y visionamos, tenemos una previsualización ahí de un objeto para ver cómo funciona el material que hemos creado. Nos da la posibilidad de visionar un cubo, nos da la posibilidad de visionar una, un, una esfera, un cilindro, un plano y también un objeto, el que nosotros querramos. Muchas, muchas veces los alumnos no saben cómo hacerlo. ¿vale? Es muy sencillo, mirad. Tenemos que coger el, el objeto en cuestión. Seleccionamos, lo, ¿lo? Sí, lo seleccionamos. Lo arrastramos. ¿Lo arrastramos? O, o le, no, ya le está, ya piques. está. Lo, sí, sí. Da, da igual, lo arrastras y lo pinchas y, y sale el objeto. Y ahí tendríamos vale. nuestro objeto en cuestión, ¿vale? Porque a veces. A ver, yo, si queréis que os diga la verdad, eh, yo siempre trabajo con la esfera, con el plano y con el cubo. Me sobra, sí. ¿vale? Pero tal vez en alguna ocasión. En estos últimos tres años o cuatro, pues sí que es verdad que, que he querido ver cómo quedaba en este visor. Pero generalmente trabajo ya con el, con el asset viendo mis materiales instanciados, que era lo que estábamos Ajá. hablando antes. ¿Vale? Bien, pues bueno, pues esa es una posibilidad de verlo. Luego podemos quitar el fondo que tenemos detrás, podemos quitar eh, los, la cuadrícula que tenemos ahí arriba. En fin, tenemos diferentes posibilidades donde pone show, si os dais cuenta. ¿Vale? Nosotros podemos quitar el, la rejilla de abajo, el fondo, donde pone background, dejarlo más liso, en fin, todas estas cosas se pueden personalizar. Yo, por defecto, lo dejo tal y como está. A mí no me molesta nada lo que hay ahí. Y si tengo algún material, por ejemplo, que es de origen reflectivo o refractivo, pues me sirve el fondo para ver cómo se comporta esa refracción o esa reflexión. ¿vale? Que muchas veces cuando utilizamos metales, pues. Viene muy bien. Cómo se comporta a nivel de rugosidad y todas estas cosas. Vale, mirad. En el, en el nodo de material PBR eh, tenemos material domain, que es, os voy a explicar lo que se utiliza más en el día a día. Hay, Dependiendo de la naturaleza del material, hay shading, ¿vale? Hay shaders específicos de un real, ¿vale? Uno son los shaders que se encargan de las superficies normales. Y si os dais cuenta, a medida que nosotros eh, movemos este tipo de shader, eh, el material PBR, el nodo este grande que vemos marroncito, de color marrón, pues nos va a dar más o menos prioridad, eh, propiedades, más o menos inputs, entradas. Aquí tenemos activado el base color, metálico, especular, roundness, emisivo, normal, world position offset, mm. ambient occlusion, pixel depth offset. Todos estos inputs, la gran mayoría me imagino que sí que os suenan, ¿vale? Hasta normal os sonará, ambient occlusion también os sonará, pero tal vez world position offset y pixel depth offset eh, no. Bueno, pues eso está en el curso explicado, ¿vale? son inputs que te indican la naturaleza de ese material PBR. Nosotros eh, habitualmente utilizaremos en el material domain eh, eh, materiales PBR surface de superficie y en el blend mode que es el modo de fusión de este tipo de material opacos. Sin embargo, cuando tengamos un material que sea translúcido, como por ejemplo un cristal, eh, por ejemplo un material acerado, vale, eh, piel, pues tal vez utilizaremos o bien materiales con su surface scattering o bien materiales translúcidos. Cada uno de sus materiales pues tiene unos inputs determinados. Si os dais uh -huh. cuenta, al utilizar Javier el Translucent, pues eh, nos ha dado opción a, creo que a Opacity, ¿no? Uh -huh. A Opacity. Seguimos avanzando en Blend Mode y vemos que hay otro tipo de materiales aditivos, modulares, en fin. Los más utilizados son opaco, Máscara, con máscara, es decir, que tienen una máscara que es. Una máscara, sabéis lo que es, ¿no? Eh, tenemos una zona para enmascarar todo aquello que queremos en una textura, que se vea y que no se vea. Generalmente, si es un input que es un 1, es decir, que es blanco, pues esa textura, ese material, lo vamos a ver. Lo que esté en lo que es, en la entrada de ese input que sea cero, que sea negro, pues será transparente. Eso es una más transparente. Marca. Y utilizaremos generalmente texturas. Eh, expresamente para eso, con una máscara que es O0 o 1. Sin embargo, los materiales translúcidos eh, no es O0 o 1, funcionan en punto flotante, es decir, que dependiendo de la trama de grises que tenga esa máscara también, pero translúcida, pues nos dejará pasar más o menos información a nivel de translucidez, a nivel de transparencia. ¿vale? Podremos trabajar con máscaras, pues eso, con, con, con una trama de grises que irá desde blanco a negro. Bien bien no no avancemos no avancemos a ver mirad eh, también tenemos la posibilidad de que una textura eh, podamos verlo por las dos caras así que two-sight dos caras os digo las cosas que más utilizamos vale nosotros cuando hagamos material función que no se extrañe ver en muchos, en muchos materiales que utilizamos use material attributes ¿vale? esto es cuando utilicemos funciones de material están en el curso estamos hablando ya de funciones un poquito avanzadas tampoco es una locura pero eh, son funciones eh, que se categorizan como funciones medio avanzadas si pulsamos material attributes veréis que se queda ese material como con, eh, como comprimido lo veis ¿Que se ha quedado comprimido vale bueno qué nos pide sorpresa cuando lo veáis así vale bien vamos a seguir avanzando y dentro de eh, arriba del todo cuando hemos dicho que este era un material traslúcido, os voy a decir lo más importante, porque si no, si explico todo, se puede explicar, pero podríamos estar aquí hasta las 3 de la madrugada y no es la intención porque no os quiero aturdir, ¿vale? Y es de fundamentos. Vale, mirad, aquí en Lightning Mode, bajamos abajo, sí, donde está Lightning Mode, los modos de iluminación, eh, tenemos la complejidad de ese eh, material traslúcido. Este es el más económico. ¿Vale? Desde el punto de vista de cálculo a nivel de GPU, que es el volumetric non direccional. ¿Vale? El más caro es el surface translucent, translucent volume. ¿Y cómo veo yo eh, que un material es más o menos caro a nivel de cómputo? ¿Vale? Pues si veis abajo los estados, que se llama stats, que está ahí abajo. Stats. Uh -huh. Sí, está, está precalculando ahora mismo nos estará eh, calculando eh, cuántas instrucciones tiene un material. Tomaros nota, un material que esté por encima de las 400 instrucciones, ya con 300, de 300 en adelante, ya tenemos que estar pensando en no utilizar mucho ese material, sí. ¿vale? Se podría utilizar, es habitual, yo utilizo materiales todos los días de 350, 370, pero ya materiales que tengan 400, 450, ya eh, deberíamos de estar pensando en eh, ver cómo hacerlo para reducir el peso a nivel de... de, de de instrucciones. Que todo eso va a ir para la GPU, va a ser carga para la GPU. Tendremos problemas con la memoria, etcétera, etcétera. Y tendremos algo que se llama, ¿cómo era? Swim eh, un desbordamiento de memoria de la GPU. Sí. Si, nos, si nos excedemos en cuanto al número de instrucciones. Estas instrucciones que vemos aquí, eh, que son pases de shader ¿vale? Eh, dependerán de muchas cosas. No solo del el último nodo, el, el nodo, el material PBR. El streaming pool offset. Sí, señor. Eso, ¿Lo apuntaba justo. Curry. <laughs> vale. El streaming pool, sí. Vale, bueno, pues eh, nada, Pampi, ya nos vemos. Un fuerte abrazo. Vale, pues eh, este material eh, podría ser mucho más complejo a nivel de instrucciones, también dependiendo de la naturaleza de cada uno de sus nodos. Una de las preguntas de uno de los alumnos me dijo que sí. eh, si podría utilizar el nodo Noise para hacer eh, cáusticas y tal. Y le dije que... Si puede evitarlo, se puede hacer por otros métodos mucho más baratos a nivel de cómputo. ¿vale? Porque el nodo Noise, fijaos, cuando yo introduzca dentro el nodo Noise, vamos a ponerlo, mirad las instrucciones. Noise. Es un nodo que tiene eh, de por sí pues, unos cálculos, unos algoritmos que nos pueden eh, dar pues, unos determinados patrones de ruido. ¿vale? Patrones voronoi, que conocemos mucho, no, lo habremos escuchado mucho para temas de destrucción y tal. Mm. Eh, si lo asociamos con un base color, ya directamente con el base color, por ejemplo, veremos que cuando ya lo asociamos, estamos viendo, eh, vamos a, a quitar la sillita, esta, vamos a poner, eh, no sé, ¿qué podría ser? Un cubo, ¿sí? Vale. Si os dais cuenta, mirad las instrucciones, 212, pero si es que si nos vamos al cálculo de solo con un nodo, han pasado sesen, de 70 y pico, 65 a 212. Si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo a, dentro de Noise, Javier, a un cálculo de un Boronoi, este es el cálculo simple de ruido, pero si nos vamos al algoritmo de Boronoi, mirad, está calculando el estado para, esa, para que sepamos cuál es el número de instrucciones que nosotros vamos a, a tener, 290 instrucciones. Quiero deciros que solo con un nodo, y bueno, ya hay nodos todavía más complejos, y dependiendo también de la precisión. Eh, ¿Veis esto que pone level scale y tal? Mira, baja el nivel de la escala. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? 0,01. 0,01. Con esto se trabaja con valores muy pequeñitos. Fijaos lo que tarda en calcular. Está sí, calculando sí, sí. Y, y es un ordenador, ¿vale? Vale, ya, nos hemos, ya hemos empezado a subir 291. Vamos a darle más niveles en la escala. Vamos a decir en la escala, por ejemplo, levels. Ponle más niveles. 10 niveles. Bueno, pues quiero deciros con ello que dependiendo del nodo que utilicemos, eh, bueno, se ha quedado en 291, pero hay nodos más caros. Vamos a otro nodo a otro Boronoy. En lugar de Boronoy otro y ya concluimos con esto. Simplemente quería que los compañeros vieran. Que bueno que hay que tener mucho cuidado con este nodo. Vamos a Value Composite, por ejemplo. 188 instrucciones. Cada uno de esos nodos pues, tiene un peso determinado. ¿vale? Que no, se extra... que no eh, os pille por sorpresa ver un nodo de ruido con una configuración determinada de cierta calidad que os ocupa 600 instrucciones solo ese nodo, el, el de ruido. O sea que ir con cuidado. Eh, ¿Pero se utiliza el nodo de ruido? Sí, sí que se utiliza, pero habría que hacer un bake. Eh, si realmente no queréis eh, más que un resultado determinado con este ruido, yo haría un bake de esta textura, del resultado de esta textura. Haría un bake de esta textura, de, del resultado de este nodo. ¿vale? Uh -huh. Se puede hacer un bake con render target, de, eh, eh, con blueprints, que os lo enseñaremos en el curso, cómo, cómo hacer bake de una textura concreta, por ejemplo, del resultado de este ruido. Pero si no queréis complicaros mucho la existencia, lo ideal es utilizar eh, texturas que para eso existen de ruido. Marcelo hizo una consulta, hazla. Venga, seguimos. Mirad, en el, en, en el apartado de creación de siders, tenemos arriba eh, varios, varias pestañitas. Una es la del stats, esa que, que está activa, arriba del todo, donde tenemos la opción Esta. de salvar, tal. Sí, stats. Vale, ahí lo que estamos viendo. Es información en cuanto a la naturaleza del material PBR. ¿Vale? Pases de shader, pases de shader en función de la volumetría y de los line-up, eh, pases de shader en función del vertex shader, es decir, de la carga que nosotros tenemos en la CPU para calcular esa volumetría, eh, texture samplers, ¿vale? Entraremos más a fondo con el tema de texture samplers, porque dependiendo de si está en un texture group, o si es un clamp, o si es un warp, ahora os suena esto a chino, pero en el curso lo entenderéis, ¿por qué? No nada. Os puede suceder que cuando estéis calculando, por ejemplo, un escenario con, una, con unos terrenos y demás, os limiten a 16 eh, texture samplers, es decir, a 16 eh, juegos de texturas, grupos de texturas. Y diréis, ¿y por qué? Si yo solo tengo tres materiales y me ha dicho que ya no puedo seguir compilando texturas. No os preocupéis, hay trucos para salir del paso, pero eso no forma parte de la jornada de fundamentos, ni es interesante, ni es ahora interesante ni necesario para que podáis desarrollar el curso. Eh ya que con esto que os estamos explicando, eh, bueno, pues podréis trabajar perfectamente en el desarrollo del mismo. Vale, eh, mirad, tenemos la opción de salvar, tenemos la opción de, de buscar un material determinado, tenemos la función de aplicar, es decir, cuando nosotros eh, hacemos un material determinado, Javier, por ejemplo, ahora va a hacer un material determinado, crea un material sencillito, simplemente pues un, un base color con un rawness y con una metalicidad, por ejemplo y con una máscara de misivos Algo rapidito. Ahora os explicamos todo, ¿eh? os explicamos también los hotkeys y demás. Vale, vamos a poner un, un texture sample también. Bueno, Si os dais cuenta, cuando nosotros creemos un material, ¿vale? eh, lo que tenemos que hacer es compilarlo. Lo primero que hay que hacer es compilar. Hacemos una apply, lo compilamos ¿vale? y lo salvamos. Eso es lo normal. No le deis a salvar sin más porque luego podéis tener artefactos y problemas. ¿Vale? Mm, voy a aprovechar, Javier, y así voy más rápido, así no que te, te tengo que forzar a que a que interpretes lo que yo quiero que tú. Sí. Porque si no, estás haciendo un esfuerzo tremendo y... Sí, claro, todo, me tengo que traducir, tengo que traducir. Tienes que traducir mis pensamientos y es difícil. No porque sea yo difícil, sino porque sí. es más fácil así. Vale, ¿estáis, ¿estáis viendo mi pantalla? Vale, creamos un nuevo material que se llama el material. ¿Lo estáis viendo, Javier? ¿La pantalla? Sí, de sí, sí señor. Vale. Hemos creado un material, pulsamos dos veces en ese material. Si os dais cuenta tenemos un asterisco, eso significa que este material, pues, le falta estar, ¿qué? Salvado. ¿Vale? Si lo salváramos, podemos salvarlo desde aquí. ¿Eh? Este material también se puede duplicar. Imaginaos que queremos un material que tenga que sea el mismo y que queremos cambiar algo más. Y diréis, pero si se puede instanciar, sí, pero es que igual yo no quiero instanciar un material porque le quiero añadir algo que sea completamente diferente. ¿Mm? Vale, entonces, bueno, pues reutilizo ese material y lo duplico. ¿Vale? No es el caso. Ahora es un material que está en fase de desarrollo. Mirad. Tengo un material. Voy a aprovechar y a medida que voy haciendo cosas, os voy a enseñar, ¿vale? Eh, determinados conceptos. Mirad, lo que estaba haciendo Javier, yo me voy a ir al cubo. Bien, me voy a coger un material eh, de superficie opaco, ¿vale? Tenemos diferentes materiales. Eh, de decal, lo vemos en el curso. Esto se utiliza para hacer decals. ¿Os suenan los decals? Sí, los decals son eh, esas, eh, por decirlo de alguna forma, proyecciones, pegatinas, que nosotros aplicamos sobre, eh, imaginaos, se ve mucho en los terrenos, cuando hay eh, decals, eh, superficies, pegatinas que simulan un charco, o simulan una mancha, o simulan, por ejemplo, eh, un, un deterioro de, de, unas, de unas rocas, de unas paredes, de, vemos el cemento y el hormigón, vale, todo eso lo hacemos con, con decals de proyección también podemos hacer de calcit que es otra historia que veremos también en el curso. Pero bueno, pues que sepáis que para hacer ese tipo de materiales se utilizan los deferret de cal, porque son pegatinas de proyección, ¿vale? Que se proyectarían planos, se proyectan sobre una superficie determinada. Y sobre esto hay un, hay una hora y media de explicación uh -huh. con ejemplos y tal. La IFunción también, es otro tipo de material diferente. Si os dais cuenta, solo me dejaría el emisivo. La IFunción es utilizar las luces eh, como elementos de proyección de máscaras esto está muy bien y también se eh, explica en una jornada simplemente quiero que sepáis que eh, dependiendo del shader que estemos utilizando pues cambia también la naturaleza del material PBR eh, material domain de volumen es decir para calcular materiales también que son volumétricos de naturaleza volumétrica como por ejemplo niebla etcétera etcétera que sepáis que eh, bueno cambia también el shader y cambian los inputs de la naturaleza del material PBR aquí solo tenemos el albedo el color emisivo y el input de extinción. Eh, también tenemos de posprocesado, es decir, cómo sería un material que afectaría realmente a cómo nosotros percibimos y vemos eh, el, el loot, por decir de alguna forma, de, de, de todo lo que a, acontece a nuestro alrededor en esa escena, ¿vale? Sería un efecto de, de sí, de posprocesado. Un ejemplo muy rápido de este, de este tipo de material que podría, podría darse. Imaginaos que... ¿No habéis visto cuando estamos en el agua en un juego, en un videojuego? ¿Os ha pasado que en la superficie pues, tenemos un ambiente determinado? Pero cuando estamos bajo el agua, en el momento en que ya vamos bajando a nivel del agua, ya nuestro, nuestros ojos llegan al agua, ¿vale? Cuando estamos dentro se distorsiona todo. Vemos un. vemos que los, los materiales, pues, es, hay como una especie de penumbra, eh, se genera una simulación de la dispersión. Eh, vemos cómo todo se deforma. Bueno, pues todo eso se utiliza con materiales de posprocesado, ¿vale? Lógicamente. Y texturas virtuales, Virtual Texture. Las texturas virtuales eh, se utilizan mucho en terrenos y también tenemos una jornada en el curso que os explicamos cómo gestionar los UDIM, no con el material domain Virtual Texture, que eso es otra historia, sino cómo aplicar las texturas virtuales en un terreno. Algo muy sencillito, ¿vale? Bueno, dentro de los modos, esto eran los tipos de shader dentro del dominio de los materiales. Los modos de fusión los ha explicado ya Javier muy bien. Opaco, con máscara y traslúcido. Luego están los aditivos, etcétera, etcétera. Pero son los que menos eh, vamos a utilizar en el curso. ¿Vale? Pero no son los, los materiales más habituales. Cuando haya algo muy concreto, pues ya con el alumno nos pondremos y eh, lo analizaremos juntos. Mirad, algo que me habéis preguntado mucho. Atajos, hotkeys. Si pulsamos el 1... Pulsamos el 1, dejamos pulsado el 1 y el ratón. Pulsamos el, el clic izquierdo del ratón, nos saldrá un valor escalar. ¿vale? Un valor escalar significa, pues eso, eh, un número, ¿vale? Un valor flotante con, con decimales, ¿vale? Que podrá ir desde el menos al más, de forma infinita. ¿vale? Podemos delimitar estos valores, pero lo vemos en el curso. ¿Vale? Simplemente esto es para que veáis, porque muchos me habéis preguntado, oye, en los hotkeys esos, ¿cómo, ¿cómo sacas los valores? Que yo no veo que, que los busques ni nada. Bueno, pues el 1 significa un valor escalar. El 2, pues ¿qué será? Si el 1 es un valor escalar, un valor vectorial, con dos valores. Por ejemplo, para eh, coordenadas x e y. ¿Vale? El 3, pues un valor vectorial, con tres valores, y hasta el 4, que sería con cuatro valores. Por regla general, esto nos puede servir como eh, para situación de eje de coordenadas, pero también como eh, información a nivel de color, RGB y alfa, ¿vale? Con lo cual, la R representará al eje X, la G, que es green, representará al, a la y, al eje Y, y eh, el blue representará el eje Z. Lo veremos mucho el eje Z porque se va a utilizar mucho la posición del vértice con respecto a la altura. Con lo cual estaremos trabajando mucho con, con blue. ¿vale? Entonces, lo tenemos claro ya. Pulsando el 1, pulsando el 2, dejando pulsado ¿eh? el 3 y pulsas el ratón, el botón izquierdo, y el 4. ¿Correcto hasta ahí? Si hay alguna duda, Javi, dímelo para yo poder responder. Bien. Otro okay. nodo... Otro nodo que utilizaremos mucho es, por ejemplo, la M. La M es multiply. ¿Vale? Multiply es para multiplicar valores. Otro nodo que utilizaremos mucho será la A. Dejamos pulsado la A, la M, con la M multiply y con la at. ¿Vale? Otro nodo que utilizaremos mucho es el exponencial, el power. El power lo vamos a utilizar mucho. La M, además de multiplicar, Veréis que produce un efecto, y esto lo hablaremos, lo hablaremos, no, están las clases ya hechas de nodos matemáticos, ¿vale? Avanzados. Eh, esto no es muy avanzado, el multiply, es de lo básico, pero bueno, empezaremos, <laughs> empezaremos esa lección con esto, con el multiply, con el add, con el power, con el divide, ¿vale? El power se consigue pulsando la E. Generalmente el power lo utilizaremos junto con el multiply para valores de contraste. Eh, niveles, etcétera, etcétera, y el at o el sustrat para desfases, ¿vale? Bien. Este nodo es la R, Reflection Vector, ¿vale? La R. Insisto, todo esto os pasaremos ya eh, lunes eh, sin falta, tendréis eh, todos los hotkeys de las teclas, pero está bien que lo veáis. Si tenéis alguna pregunta relacionada con esto, por favor, me la hacéis. Esto lo utilizaremos hasta la saciedad, hasta la saciedad, de verdad que sí, porque son texturas, el texture sample, ¿vale? El texture sample es el nodo que nosotros utilizamos para indicarle qué tipo de textura vamos a emplear, ¿vale? Y desde aquí, ahora haremos un material sencillito, ¿vale? Lo veremos, cómo trabajarlo. Otro nodo que es súper eh, útil es la U. La V es el texture coordinate, es decir, sabéis que eh, cualquier material tiene, un, tiene unas UVs, ¿vale? están dispuestas, están desplegadas esas mallas en texels y esos texels están representados dentro de un canvas de UVs. Pues eh, con el texture coordinate nosotros dispondremos esa textura en unas coordenadas a lo largo del eje X e Y, ¿correcto? Muy bien. La P, panner. Bueno, cuando estemos trabajando con materiales dinámicos, es decir, materiales que tengan animación, utilizaremos un panner, un desplazamiento, bien en el eje X o Y o en diagonal, ¿vale? Depende de cómo lo conjuguemos, pues es la P. Esto ya lo hemos visto. Boom, offset es la B. Estos ya, fijaos, estos que ya vienen ahora eh, los podemos localizar. Prácticamente ya de memoria porque eh, los, los utilizaremos y, y la B, bueno, quien quiera utilizar yo la B casi no la utilizo, si queréis que os diga la verdad, porque el Boom offset lo uso cuando lo uso, ¿vale? Es un material que simula desplazamiento, es un boom, ¿vale? Simula desplazamiento a través de, de una textura, eh, una, una textura de desplazamiento, vale la redundancia, no desplaza vértices, sino que simula, ¿vale? ¿Cómo buscaremos el resto de.? El resto de, de los nodos que utilizamos en el curso, pues mirad, tan sencillo como barra botón derecho, vale, botón derecho del ratón, botón derecho del ratón, vale. Y si nosotros, por ejemplo, queremos eh, buscar, no sé, un divide, ponemos dip y automáticamente ahí lo tenemos. Botón derecho del ratón. También se puede hacer desde aquí, pero es que irme yo aquí para buscarlo en el searching, en el buscador, la verdad es que pues igual no tiene mucho sentido. ¿Qué ventaja tiene esto de, del buscador? Pues que está asociado por familias y lo estamos viendo desde aquí. Con este scroll vemos todos los nodos que son miles que tenemos en el, el apartado de creación de shaders de forma nodal, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho más y también está lo mismo, agrupado por categorías botón derecho y si os dais cuenta que tengo las categorías y si lo quisiera buscar vale pero con el tiempo os iréis acostumbrando a buscarlo de forma directa por ejemplo el panel el panel lo buscaremos por la p panel lo veis si por ejemplo queremos buscar un brick pues brick float components o, o, o máscaras ahora mismo todo esto suena un poco a chino pero simplemente que sepáis que podéis buscarlo de esa forma botón derecho y search searching, buscar vale Vamos a hacer un material muy básico, ¿vale? Y voy a darle, por ejemplo, un rawness de cero. Es decir, no le voy a dar eh, rawness, va a ser completamente brillante el material. Voy a utilizar el texture sample, acordaos que pulso la T, que esto me lo preguntáis en el curso. Y eh, voy a utilizar un material, por ejemplo, este material, ¿vale? Este material lo voy a utilizar como una máscara, ¿vale? Voy a tintar la máscara. Con un color, le puso al 3, ¿vale? Y eh, voy a cogerme otra textura. Por ejemplo, no sé, rock podría ser, Javi. Sí. Rock, stone. A ver si tengo en el proyecto alguna. Claro, es que aquí no tengo. No tengo, no tengo. No tengo el content browser, pero bueno. Bueno, voy a duplicar esta, voy a utilizar esta como, como una textura y voy a tintármela y ya está. Fijaos, con el multiply, simplemente voy a utilizar los nodos con control. Con control, si dejo pulsado control, puedo llevarme este nodo donde yo quiera. Directamente desde aquí, voy a decirle que, si os dais cuenta, cada nodo tiene un apartado de detalles, la pestaña de detalles del nodo. En este caso me va a dar color, ¿vale? Si yo le digo que lo quiero en azul, pues voy a tener un cubo, un material que va a ser completamente brillante, no va a ser metálico, porque si os dais cuenta el reflejo, la diferencia entre un dieléctrico y un metálico es que el reflejo es en escala de grises, ¿vale? No refleja color. Eso es con el metal. Son cosas que doy por hecho que lo sabéis, si no lo preguntáis. ¿vale? Y eh, cuando yo quiero, por ejemplo, pigmentar este resultado, pues utilizaré, por ejemplo, un multiply. Esto lo veremos mucho en nodos. Voy a hacerlo, sí, lo voy a hacer en RGB. Aquí. Si os dais cuenta, he pigmentado con un multiply este esta textura en escala de grises. ¿Vale? Vale, vamos a dejarlo así porque ya en el curso os, os enseño cosas muy, muy complejas. Esto es extraordinariamente fácil, pero para que lo entendéis. Si yo utilizara, por ejemplo, el at, simplemente lo que haría sería, fijaos el cambio, esto también os explico el porqué de las cosas, la máscara que estaba en escala de grises pasará a estar en tonos azules. Porque el comportamiento de un aditivo es diferente a uno que multiplica. ¿vale? Todo eso se explica en el curso. ¿vale? Fijaos que cambia por completo el significado del, del material. ¿vale? También podríamos decirle que yo quiero que este, esta textura que tengo yo aquí tenga más contraste. Bueno, pues simplemente lo hemos explicado antes. Con un power, fijaos, con control, pulso y me lo llevo aquí porque quiero reutilizarlo todo. Selecciono el input, es decir, la base del material, sería este resultado. Y aquí yo voy a decirle en qué medida quiero saturar más o menos el resultado de esta textura. Con lo cual tengo aquí un valor escalar. ¿Veis? El resultado será diferente. Yo puedo hacer también una cosa y es que dices... A ver Alberto, hay alguna forma en un real con alt. Voy a quitar este multiply, vale. Voy a quitar este multiply con alt. Si os dais cuenta, corto la conexión entre nodos con alt, vale. Y con control, acordaos que era para tomar el nodo y enlazarlo donde yo quiera, vale. Puedo yo ver en cada momento de, de en cada tramo, puedo ver el resultado para tener un control por tramos. Sí, mirad, botón derecho. Del ratón, os ponéis en el, en el nodo que queréis ver, el resultado, botón derecho del ratón, aquí donde estoy haciendo esta, esta, este resultado, que estoy elevándolo a un exponente, ¿vale? El material, el resultado, lo estoy. Estoy sometiéndolo a una potencia, a una potencia, una multiplicación de multiplicaciones, por decirlo de alguna forma. Veis, aquí veo el resultado afectado por, esta, por este exponente de 1,273. Si yo, por ejemplo, esto lo cambio, ¿veis cómo estoy viendo el resultado? El resultado de este power, de este nodo, que es un exponente. Si yo quisiera ver el resultado aquí, estaría viendo esto, que en definitiva, como si os dais cuenta, es prácticamente el resultado de la salida pues me estaría dando eh, este resultado de tintado de color sin que se hubiera afectado el Rowness, que es el, la última etapa, que es lo mismo que desconectarlo y ver el resultado final. ¿Vale? ¿Más o menos lo tenéis claro? Voy a aplicarlo y voy a salvarlo. Voy a compilarlo y voy a salvarlo. Mira, hace una cosa. Puedo hacer varias cosas. Si yo le digo live preview, lo tengo conectado, ahora lo desconecto. Si os dais cuenta, aquí veía el resultado y ahora no lo veo. Si le vuelvo a dar, vamos a ver, se si ha ido. Con Live Preview estoy viendo realmente qué es lo que está pasando en ese nodo, ¿vale? ¿Lo veis? Tarda un poquito porque se tiene que calcular. Y cada vez que yo hago un cambio, si yo lo tengo en Live Preview, lo estoy viendo en tiempo real. Aquí no hay nada porque esto es un valor numérico, ¿vale? Pero si yo lo moviera, estaría viendo en este cuadradito, en tiempo real, todo lo que está sucediendo. He movido esta pestaña de aquí. Y de esta forma lo veo. Sin embargo, si lo desconecto, pues dejo de verlo en tiempo real. Si yo hago cualquier modificación, no lo voy a ver. ¿Lo veis? Ahora sí. Vale. Si os dais cuenta, eh, muchos de los nodos tienen inputs, entradas y salidas, igual que el pri nodo principal, ¿vale? Bueno, esos conectores, cuando no están sujetos a una conexión, ¿vale? Lo que hacemos con esto es simplificarlo todo mucho más. ¿Lo veis? Lo dejamos todo simplificado. Solo tenemos a la vista aquello que está conectado. Lo que no está conectado, no. Yo, por regla general, siempre lo dejo a la vista, no me afecta. ¿Vale? Luego, estas es actualizaciones eh, simplemente del resultado, de los nodos, es como un poco como el live preview. Luego, por ejemplo, esto está muy bien. A mí me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con una maraña de nodos, en este caso solo hay seis nodos, pero yo podría estar trabajando con 2000, ¿vale? O con 200, no sé. Sí. ¿Vale? Pues, a veces se complica bastante. A veces se complica bastante. Bueno, pues yo solo quiero ver el, eh, quiero seguir el camino de los nodos con los que yo estoy trabajando. Hacia dónde van, ¿vale? Entonces, si yo pulso aquí, pues me dirá este nodo está conectado con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Si yo conecto aquí con esto, con esto y con esto, lo entendéis? Eso es lo que me hace el height, ¿vale? Los nodos que no intervengan en todo este tipo de conexiones, como veis, como este, pues desaparece Si yo seleccionara este, desaparecería el resto. Esto está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Los stats, ya lo hemos explicado antes. Y la previsualización de los nodos, para verlo en la máxima calidad, imaginaos que tenemos muchos, muchos nodos y yo puedo decir que la, pre la previsualización esta no sea alta, sino que sea low. ¿Vale? Generalmente todo el consumo que tiene no es elevado. Y esto, dependiendo de las plataformas a las cuales vaya dirigida, si es para HTML, si es para Android, si es para PC, si es una app. Pues eh, podremos ver el nivel de eh, calidad. Habrán nodos que, en función de la plataforma a la que vaya dirigida, esto está también en el curso. En función de la plataforma a la que vaya dirigida, lo detectará y adaptará el, el resultado del material PBR. Es decir, a veces en algunas plataformas, pues el mapa de normales, como por ejemplo para móviles, pues tal vez lo desactive. ¿Vale? Si es que nosotros lo hemos considerado. Que sepáis que eso es lo que significa esto de aquí y esto nada, pues temas de jerarquía que en este momento pues no se encuentran y el clean up, fijaos lo que hace el clean up mirad, voy a hacer esto con alt para quitarlo, el cleanup mira lo que hace barrer los nodos que no están conectados, ojo con el clean up ¿vale? porque a veces queremos sí, pues tener... Nodos. claro, pues habéis desconectado algún nodo eh, para hacer alguna prueba y luego no acordáis de conectarlo y, y os lo lleváis para adelante Vale, pues aquí yo creo que prácticamente todo lo, que, lo más importante lo hemos, lo hemos abordado, ¿vale? Se me quedaría por aquí algo pendiente, así rápido que sea fundamental. Eh, bueno, esto eh, lo hemos dicho, yo creo, salvar, uh -huh. eh, conectar cuando estemos trabajando en proyectos, que eso también está en el curso, cuando estemos en proyectos que trabajamos con... Con Git. Con, con repositorios, ¿vale? Uh -huh esto es muy importante porque esto es para actualizar el repositorio los modos los modos en los que nosotros vamos a trabajar aquí estamos trabajando en modo edición con los objetos y nos interesa pues por ejemplo solo ubicar los objetos trabajar con ellos rotarlos escalarlos cambiar la naturaleza del mismo etcétera etcétera vale sin embargo podemos entrar en modo de desarrollo de terrenos y desde aquí nosotros podemos crear un terreno y tenemos diferentes herramientas para eh, desarrollarlos. Aquí esto está eh, explicado también. Modo escultura, paint, en fin. Y también forma parte de otra jornada diferente. Foliaje, un poco lo que explicaba el compañero. Aquí sería para disponer assets con vegetación, rocas, etcétera, etcétera. No entra lógicamente en el curso de materiales. Es otro, otro tema diferente. Bruce Editing, vale. Estos son objetos que están aquí. Aquí tenemos nosotros unas geometrías que son los famosos BPS, que antes se utilizaban mucho. Que estos BPS los utilizamos muchas veces para blocking. Cuando estamos haciendo escenas, utilizamos en lugar de hacernos nosotros el blocking en nuestro programa de 3D utilizamos los BPS, no sé si os suenan, ¿vale? Bueno, pues para manejarlos estará en la opción de Bruce Editing y desde aquí nosotros manejaremos si os dais cuenta los volúmenes de esos BPS, ¿vale? Que hay gente que, bueno, dice, ¿y eso cómo? Si he puesto el BPS y no me funciona. Bueno, pues que sepa que es para eso. Por otro lado, MeshPaint, ¿vale? Que es para pintado de vértices y pintado de texturas y pesado de vértices y todo esto, ¿vale? Que esto no entra dentro del el curso de materiales. Son para cositas diferentes, ¿vale? Sí que es cierto que el pesado de vértices se utiliza, por ejemplo, pues el pesado de vértices... Eh, lo utilizaríamos para eh, cuando nosotros yo lo he utilizado. Fijaos, ¿veis la vegetación que aquí se está moviendo? Esto está hecho con materiales. Aquí sí que hay pesado de vértices, solo que yo el cálculo del pesado de vértices lo hago directamente en el programa de 3D de origen. Pero también se puede hacer un pesado de vértices desde aquí, desde un real. ¿vale? Para eso serviría el pesado de vértices. Luego, por ejemplo, aquí tendríamos acceso directo a esto, al, al Content Browser, el Marketplace, que lo hemos visto al principio de, de, de la jornada con Javier. Los settings, ¿vale? Que, bueno, pues el proyecto de por sí tiene una serie de settings: es el World Settings. Project Settings tiene una serie de parámetros, lo he abierto desde aquí. Cada uno de vuestros proyectos tiene una serie de parámetros que lo controlamos desde aquí. ¿Vale? Habrá cosas que habrá que cambiar desde aquí. Una de las cosas muy importantes es el eh, field, mesh Distance Field. Otra de las cosas que podrían darse también que nos, nos, eh, nos molesta mucho cuando estamos trabajando en el builder, no en el juego, Javier, es el eh, autoexposure exposure. Auto exposure. Eso, iluminación sí. Vale, auto exposure. Eso sí. yo siempre lo tengo deshabilitado. ¿Esa es sí. El tiempo de exposición es como el tiempo que se adapta la vista a una zona en penumbra mm. para poder ver. ¿Vale? Yo mm. lo desactivo, ¿vale? Sí. A, a veces es molesto. Es a veces molesto. Es molesto. Luego, por ejemplo, en Blueprints, bueno, pues esto es cuando vayamos a trabajar con Blueprints, con ya con programación de Blueprints, que no tiene nada que ver con material. En el curso de materiales haremos algo de materiales con blueprint, que eso ya es bastante avanzado, ¿vale? O sí, es de, avanzado. de hecho están, están las jornadas del, del, de los MPC. El... Sí, tenemos dos jornadas. Sí. Eh, hablamos de del content el... el Variant Manager y el MPC. El MPC, vale. Los Material Parameter Collection y uh -huh. el. Eh, sí. Pero también haremos materiales avanzadísimos con. O avanzado, vamos a dejarlo así con Blueprint. Vale. Luego aquí lo que hemos visto, bueno, pues el build para. Luego aquí eh, el play para reproducir ya vuestra escena. Si tenéis una escena que queréis reproducir, por ejemplo, yo le doy al play y tengo aquí mi personaje que se mueve por ese paisaje que hay que terminarlo todavía, <laughs> que igual os invito a que me echéis una mano en los materiales y así, bueno, pues hacemos una jornadita y nos ayudamos para aquellos que quieran un proyecto de forma conjunta, ¿vale? Estar conmigo en ese proyecto y con Javier. Luego esto no sé si lo ha explicado Javi, eh, que es, por ejemplo, cómo nosotros encajamos las diferentes escenas, ¿vale? Bueno, pues eh, los tres cuartos, aquí podemos utilizar los, la técnica de los tres cuartos si uh -huh. queremos encajar determinadas escenas cinemáticas. Estamos trabajando con cinemáticas. Estos tipos de visores nos van a servir para mucho. O, o con la cruceta, ¿vale? El punto de interés hacia un punto determinado. Eso se utiliza mucho en composición. Utilizamos un punto de interés y todo tiene que confluir en torno a ese punto, ¿vale? La perspectiva, la direccionalidad de los elementos, etcétera, etcétera. Aquí también otra disposición, ¿vale? Que se utiliza mucho en compo. ¿Vale? Y bueno, prácticamente eso es eh, con respecto a, a lo que es el encuadre lo más importante. Y ya por último, si os parece bien, porque ya llevamos un tute bueno. Por último, eh, hay algo que para mí sí que es importante. Mirad. A ver. Esto no sé si lo has explicado, Javi. ¿Se te ha quedado? Sí, lo de, la, lo de la vista ortográfica y lo de la vista en perspectiva y todo eso. ¿No sí. ¿Han dado eso? Sí, ¿no? Uh -huh. Vale, ya estoy un poquito. Vale, esto es para ver las cámaras. Si le damos a perspectiva y tenemos una cámara, nosotros vamos a ir a esa cámara en cuestión. Y bueno, la cámara, cuando tú seleccionas aquí la cámara, la puedes también buscar desde aquí, cámara. Aquí no, no, me, la, no me aparece la cámara. Qué raro. Ese es cine, cinecámara. No, no, no me ah, sí, sí, dame Aquí. Ahí está, vale. ahí está. Vale, pues aquí, desde aquí, ya tendríamos una posibilidad de acceder a la cámara y también la podemos desactivar, ¿vale? Para ver cómo queda. Con esa cámara concreta que hemos seleccionado. Uh -huh. Vale. Y aquí estaríamos viendo concretamente esta cámara. Vale, pues vamos a desactivarlo. Vamos a poner por defecto el visor, como lo veríamos. Estoy con la ruletita del ratón, como os ha explicado Javier antes, hacia adelante, hacia atrás, moviéndola. Estoy pulsando el botón eh, derecho, no el izquierdo, ¿vale? Para moverme. Con las teclas V, V, A, S, D, V, Z. Y uh -huh. la ruletita. Mm, vale. Y, eh, y poquito más, ya. Hay mucho más, pero ya es entrar más a fondo con, con temas de optimización, como ver los lot, como ver los... Eh, las texturas, como ver el nivel del de, Shader eh, Texture Complexity, sí. todas estas cositas que están aquí, que son más, más de entrar más en detalle, eh, pero más para temas de Enviro y demás, los tipos de luz, para uh -huh. poderlas visualizar. Eh, aquí, por ejemplo, para desarrolladores, cosas que nos pueden interesar dentro de este apartado, que lo vamos a utilizar bastante. Pues, por ejemplo, mirad, esto... Es importante. El Shader Complexity, esto es importante. Fijaos, el agua es bastante cara. Es un material traslúcido que nos está ocupando bastante. Es un material que tiene... A ver cuánto cuesta tener el agua. Vamos a ver materiales. Vamos al agua y vamos a ver el agua. Fijaos, el stat, vamos a ver las instrucciones, 620 instrucciones, con lo cual está al rojo vivo, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada, nos podemos permitir el lujo, eh, tenemos un frame rate, yo creo que, que está bien, 30 y 40, 40 de frame rate, vale, pues está bien, siempre y cuando no bajemos de 30, está bien, y es una escena controlada, de todas formas hay muchos trucos para, para optimizar esta escena, esta escena no hemos invertido en... En, ¿En, optimización? en optimización, la optimización se hace al final, ¿vale? Bien, luego, por otro lado, aquí estamos viendo eso. Eh, fijaos que va de verde a blanco, extremadamente blanco, es malísimo. ¿Vale? Habría que optimizar a nivel de PS, es el pixel shading, es decir, todos los procesos que intervienen, en, sobre todo en la GPU, ¿vale? Que tiene que ver con, con, la, es, con, la, bueno, con, con la visualización de lo que estamos viendo eh, a nivel de píxeles. ¿vale? Lo que son los materiales finales en pantalla y a nivel de vertex shader, a nivel de cómputo en la, en la CPU. ¿vale? Bueno, también vertex shader, ahora no, no vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver también con, con temas de efectos en la cámara, nieblas, volumétricas, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, cuando ya apuntamos a zonas donde los materiales no son más complejos, tan complejos, el vertex shader y el pixel shader, esto es como un medidor. Bueno, pues nos dice eh, en qué situación se encuentran. Y luego, estos son los mapas de colisión, los player collision. Uh -huh. Son los hull, ¿vale? Con esto es con lo que nosotros interactuamos, con nuestro personaje, si es que es transitable. Los mapas de reflexión. Aquí nosotros si tenemos materiales reflectivos, por ejemplo el agua, sí que es reflectivo, estaríamos viendo los mapas de reflexión. Y deciros que yo esto lo utilizo mucho con alt, alt 1, alt 1. 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8. vale Voy cambiando y voy viendo en tiempo real, aprenderos esto porque es muy rápido y es muy fácil. Yo muchas veces trabajo con el modo unlit, es decir, donde no se proyectan sombras, que es este. ¿Vale? Este. Y bueno, pues para trabajar haciendo el level builder, pues me resulta bastante, bastante útil y no consume recursos. ¿vale? Y voy a 60 frames por segundo, a 100 o lo que sea. ¿Ok? Poquito más en esta primera toma de contacto con fundamentos. Yo creo que está bastante completo. Y si tenéis alguna pregunta relacionada con fundamentos, sino con cosas locas, como por ejemplo, no sé, aquí que os exponga, como decía el compañero, eh, cómo hacer con instancias con blueprint y cosas de estas, eso no tendría mucha cabida en esta jornada de fundamentos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún compañero o compañera que, que quiera hacerme una pregunta con respecto a esto? Insisto, las charlas van a ser mucho más cortas que esto. Esto era porque intentábamos concentrar mucha información sí. en un poco tiempo y la verdad es que se nos ha ido en un poquito muy, de... Es mucha, en mucha información. Pero bueno, yo creo que bastante aclaratoria. Luego ya cualquier detalle, cualquier cosita que vaya surgiendo sobre el camino, sobre la marcha, lo vamos solventando. Vale, yo creo que estamos ya todos un poquito cansados. Espero que esta charla os haya servido. Sí que es cierto, desde aquí, para los alumnos con los que vamos a estar, las charlas van a estar controladas, no, va, no van a ser tan... Tan, tan extensas, van a durar máximo una hora y cuarto. Sí, que es cierto que vamos a ir hoy porque era una jornada para todos, pero vamos a concretar mucho todo lo que hagamos para que no se, vaya, se nos vaya un poquito del, de lo que está programado, sino al final hablamos de una cosa, nos vamos a otra y al final pasa un poco que, que se nos va ¿no? el tiempo. Y la idea es que si hacemos una charla de una hora y cuarto, sea una, hora, una charla de hora y cuarto concentrada en lo que estemos hablando, para que todos tengamos la posibilidad de aprender. Y de que no se, se nos vaya esto de las manos. Eh, deciros también una cosa: deciros que eh, hay una cosa que nos favorece a todos, a, a vosotros de nosotros, y es que si estáis contentos eh, a lo largo de este año con nuestro trabajo, con vosotros, eh, podéis eh, dar vuestra opinión del curso. ¿Vale? Eh, pues no sé, ya os digo que tiene que salir de vosotros que os, que os apetece dar vuestra impresión acerca de cómo se está gestionando el curso y demás eso nos facilita el posicionamiento de este curso en, en las redes ¿vale? y también dentro de la plataforma de Odin3D yo no lo sabía, él me lo dijo, y dice oye mira si los alumnos están satisfechos por cómo está desarrollándose todo el curso y muestran interés, si ellos quieren por su cuenta expresar que, bueno, que están contentos por esto, por lo otro, por lo demás allá que sepáis que, que bueno, que, que a nosotros nos serviría de mucho, nos ayudaría, ¿vale? Por otro lado, eh, otra cosa que quiero, quería deciros ya al finalizar esto, no sé si, Javier, ¿estás viendo mi pantalla ahora? Sí. Vale, quiero que sepáis que para todos los alumnos os haremos un seguimiento, ¿vale? De todo. La próxima charla eh, será dentro de tres semanas, dos semanas y media, y se va a abrir, os mandaremos un newsletter, un comunicado, igual que se os ha mandado un comunicado de esto, para explicaros que se abre una zona que es un Classroom. No sé si os suena, ¿conocéis alguno del Classroom? ¿De Google? De Google, ¿Alguien lo conoce el Classroom? Vale. Bueno, pues el Classroom. Tendréis acceso a él. O me va a facilitar todos vuestros correos electrónicos. Y para aquellos que os apetezca, ¿vale? Que os apetezca. Que vayáis, yo os recomendaría de verdad que si eh, vais a hacer el curso, practicarlo, hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque tendréis la oportunidad de que este curso sea tutorizado, de que estemos con vosotros, de que, aprend de que aprendáis de verdad y que este curso le saquéis rendimiento. ¿Vale? Sí. Que es la idea. De verdad, mi mayor ilusión para, para con vosotros, ya hemos terminado la charla de fundamentos. ¿eh? Esto es un poco un anexo para los alumnos y para aquellos también que quieran saber cómo trabajamos. Para mí y para Javier, o para Javier y para mí, mejor dicho, mi mayor satisfacción es que de este curso salierais diciendo he aprendido muchísimo y lo he podido aplicar a mis proyectos personales, he podido tener mi portfolio, estoy trabajando en una empresa y esto me está dando eh, todas las, todos los fundamentos y, y todos los conocimientos que yo necesitaba tanto de la materia como transversales. Vale, eso es lo que yo quiero para vosotros. Vale, quiero que crezcamos juntos y que os sirva de interés este curso. Y por supuesto, si os gusta nuestra forma de trabajar, solo nos gustaría que, 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 bueno, que lo expresarais en la plataforma. ¿vale? Bien, y si no os gusta algo, que nos lo dijerais, ¿vale? Porque, porque eso para nosotros es, es importante para corregir. Sí, sí. porque, porque de verdad no somos perfectos, ¿vale? Ni lo queremos tampoco ser, pero siempre y cuando podamos hacer un poquito un, las cosas un poquito mejor, vuestras sugerencias son fundamentales, ¿eh? Os lo digo en serio. Yo quiero sugerencias vuestras todos los días. Eh, bueno, que sepáis que os incluiremos dentro del curso de creación de materiales avanzados en Unreal. Aquí tendréis, por ejemplo, texturas, assets, material. Tendréis aquí unos apuntes que está desarrollando Javier de cada uno de los módulos. Y que sepáis que esta semana que viene, el viernes... Ya tenéis, junto con, junto con esto que os prometí que tendríais, pero hecho por nosotros, que alguien me regañó y me dijo: No, lo quiero de vosotros. Venga, pues lo haremos también. ¿no? Este es el cuadrante de los Static mes, tanto luz, static, estacionario, mobile para luces y tal. Esto lo tendréis en los apuntes, ¿vale? Y Javier está desarrollando unos apuntes a modo de resumen con un glosario que me recomendó uno de, de vuestros compañeros, uno de los alumnos, ¿vale? Entonces nada, dicho esto, quiero que lo sepáis, que uh -huh. tendréis acceso a ya, os mandarán un, un newsletter con un enlace para que entréis aquí, Quiero veros, quiero que saludéis, que digáis hola, qué tal cómo estamos. Eh, ¿Me presento? ¿Me llamo tal? ¿Trabajo en tal sitio? ¿O estoy eh, preparándome para, para esto? O sea, quiero, queremos saber un poco de vosotros, ¿vale? Sí. Nos... Hay que, hay, eh, por aquí preguntan si, si vale cualquier correo electrónico o el Classroom tiene que ser con, un, con una cuenta de Gmail. Vale, si tenéis una cuenta de Gmail funciona mucho mejor. ¿vale? Sí, mejor siempre. Si funciona, eh, que ten, tenéis una cuenta de Gmail. Creo que alguno de los compañeros con los que yo trabajo, alguno tiene alguna de Hotmail. Y funciona y entra. Pero bueno, si tenéis una eje mail, y si no os la creáis, ¿vale? Vamos a trabajar mucho con esto. Vamos a trabajar mucho con esto. De hecho, todos los ejercicios, aquí hay un apartado que es de evaluación, ¿vale? Y se os corregirá. Además, eh, tenéis la oportunidad de competir entre vosotros. Va a ser muy bonito. Es una competición sana, ¿vale? Vais a tener puntos. En función de los ejercicios que hagáis, nosotros vamos, vamos a evaluaros, vamos a poneros nota de una forma objetiva, no, no subjetiva. Es decir, y, y vais a saber si uno está en la posición número 3, en la posición número 6, si uno ha avanzado más, si uno ha avanzado menos. ¿Vale? Dice Curry que no. <laughs> Os veo con el cuchillo en la boca. Bueno, pues nada, qué ánimo, chicos y chicas. Dentro de dos semanas y media, las, esta semana, preparaos ya para entrar aquí, preparaos ya para la primera toma de contacto con, con el primer módulo, que ya eh, vamos a proponeros los ejercicios de este primer módulo. Y se corregirán dentro de dos semanas, ¿vale? Si en el camino tenéis alguna duda con respecto al primer módulo, tenéis Discord, pero también tenéis esta plataforma, uh -huh. ¿vale? La podéis utilizar de forma indistinta. Sí, sí. Que sepáis que esto me llega a mi correo electrónico. Discord no me llega a mi correo electrónico. Quiero deciros con ello que ahora os he estado dando respuesta, que también lo podéis hacer a través de un canal que es el de la plataforma donde está el curso. Ahí también podéis hacer preguntas, estamos respondiendo. Pero yo creo que ya que somos un, somos un, un gran equipo, ¿Vale? Me encantaría que estuviéramos todos aquí. ¿Qué os parece? Venga, ánimo, mucho ánimo. Feliz fin de semana. Disfrutar de este sábado y domingo con los vuestros. Y nos vemos. Nos vemos en dos semanas y media. Atentos al newsletter. Oye Javier, muchísimas gracias por estar conmigo. Como, como siempre, un placer. placer conectar contigo y con toda esta gente que nos va a acompañar durante todo este tiempo haciendo este curso de materiales. Que vamos, ya verás cómo les, les va a encantar. Les va a encantar, seguro. Seguro que sí. Pues nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.